Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Os teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Buenas noches, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, como siempre, al canal, a Turcast.tv. Jueves por la noche, Catch Up. En primer lugar, espero que se oiga todo bien, ¿vale? Igual se va a ir a Cache con el eco. Darme un segundo. Y ahora sí, saludo a Cache. ¡Cacherito! ¿Qué tal, Cherife? ¡Ey! Buenas noches. ¿Qué pasa? Pues aquí de jueves, en la carrera que hace de meridiano del campeonato, la cuarta carrera. Así que nada, con muchas ganas, sabes que siempre nos lo pasamos muy bien aquí. Y nada, deseando empezar y dar caña a esto. Así que vamos con ello. Estoy con la primera prueba de bulla, así que esto está calentando. Pues perfecto, perfecto, Tito. Nos dice Berto que se escucha todo bien salvo... No, perdona, Víctor, se escucha todo bien salvo que se te escucha a ti y a mí. Así que mierda. Pues tenemos un problemón, tío, porque yo no me voy a pirar, ¿eh? Yo no pensaba callarme, así que, familia, tenemos un problema. Vais a tener que aguantarme, así que... Ahora entro al chat a poneros las pilas, cabrones. Empezáis, guerreros. Ostras, buenas noches a todos, a Taba, a Berto, a la FIA, a Víctor. Y no me carga más para arriba el chat, no puedo ver más gente, tenía la intro ahí sin música, se me ha quedado un poco loco esto, pero bueno. Nada, people, circuito potente hoy, ¿no? Tenemos Kioto más Yamamiba. Cachelito está ahí preparando la sala, así que vamos a ver un poco el diseño que tenemos de Top Gas para este coche y un poco la vuelta a VR. Y estamos aquí contigo ya mismo. Buenas, Carlitos, animando a Joker. Así que, Cachelito, ahora mismo estoy contigo, Tito, ¿vale? Perfecto, perfecto, yo tengo dos faenas, no te preocupes. Hasta ahora, mi niño. Este pitacho de Ford GT de la madre que me parió, que es el coche que toca hoy, que es N600, familia. Diseño chulísimo. Ya dijimos que estos iban a ser los circuitos, perdón, los circuitos FIA, no me líes, es que te estoy leyendo. Circuito de guaguaguá, de yaguaguaguá. Jo, qué montón de luz que hace esto. Nada, Ford GT, el diseño que hicimos para Top Gas, ya dijimos que estos son los colores que nos iban a representar. Dale, gástete, sí señor, es un buen lema donde los haya. Y nada, prefiero Meyugore, di que sí, dice Víctor. Top Gas, familia, diseñaco precioso este, del Ford GT, coche donde los haya, encantador, brutal. Me encanta este coche, las líneas sinuosas. Ford GT 40, ¿no? Porque al principio era bueno, coche mítico. Luces chulas, siempre me molan para paranoiarme un poquito con las luces y verlas. Incluso este tiene como que estos intermitentes americanos, ¿no? Que si no tienes esos intermitentes al lado, creo que no te homologan en Estados Unidos para circular por allí. Así que nada, TGR Community por todos lados, que no nos falte, familia. Los patros, ya sabéis, ir viniendo patrocinadores, que estamos abiertos a ofertas, a poner ahí pegatas guapas de lo que haga falta. Y nada, lo vemos. Uy, sorry, que me falta un poquito, me falla un poquito la cámara. Vemos la entrada de aire que tiene esto para refrigerar un motoraco, que tiene un motor ahí de atrás de la madre que lo trajo. Un interior brutal, muy chulo, ahora lo vamos a ver, la vuelta VR, lo del aire acondicionado, eso es muy, muy curioso, muy coqueto. Y nada, aquí está el cacharrín. Fijaos el ventilador ahí adelante en la entrada, que todos los detalles que están, que no se ven a veces, ¿no? Cuando estamos con el tema de las carreras y tal, pues no se ven si no los ves a veces así en VR. Así que nada, genial, genial. Vamos a ver la vuelta VR un ratito.
la vuelta en este circuito de Kioto. Este coche, tío, es chulísimo por dentro. Está un poco tontorrón a la cámara, pero sobre todo me encanta el cambio de marchas, que es una bola así que gira todo grande. Es todo raro, tío. Los asientos tienen un bafle ahí que flipas. No sé si lo habéis visto. Espera, que se me va atrás. Freno a mano. Ahí está. Meto primera, que no se me cale. Y no, sigue siendo marcha atrás. Y nada, marcadores, relojes. No sé si os suenan esos interruptores que son los de la presentación del siguiente Gran Turismo. Buen rollito. ¿Qué tal, Tito? Buenas noches, tío. Bienvenido. ¿Qué tal, hombre? Fijaos en el aire acondicionado, que paranoia, con ese LED. Esto es un altavoz, o lo parece al menos. Y la culata ahí atrás, brutal. Brutal este cacharrito por dentro. Lo notas, lo sientes muy bajito, muy enchufado. Vas muy ahí, muy, muy chiquitín. Mira el cinto. Este cinto no lleva, digamos, arnés. Este es cinto normal. Se mueve cuando yo me muevo. Es una paranoia lo currado que está el tema del VR. Ya ves, eso sí que es un bafle, como Dios manda, nene. Dale caña, dale volumen ahí. Y suena que flipas. Vamos a ver las marchas, ¿eh? Que no es para atrás, que no es para aquí, que es para allí, loco. Vamos para adelante. Vamos a probarlo un poquito. No le voy a pisar mucho. Qué guapo decir un momento. Sí, Tito, es el tema de las VR. Es muy chulo ver los coches así en directo por dentro y tal. Los puedes disfrutar mucho. Fijaos el anclaje de las puertas y todo, ¿no? Del Ford GT40. Ese box es bueno ahí. Vamos a ver este circuito de Kioto, que todos lo sabemos. David, llámame para allí. Llévame para allí. Súbete, que te llevo. Guapa. Víctor, ven conmigo, nena. Tómame, soy tuya. Oh, sí, nena. Esta curva potente, ¿eh? Este circuito nos encanta. Este es el más cortito. No es aquel tan largo que hay. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Neumáticos y demás. Coche ni fácil ni difícil de llevar. A mí es un coche que me gusta. Personalmente me gusta mucho. Pero hay que conducirlo. Hay que conducirlo, hay que guiarlo, hay que meterlo en recta. Se avecina hostia. En algunos tiempos tendremos que darnos, Víctor. Pero vamos a dar un par de vueltinas a entender el circuito. A entender esta curva, que a todos nos cuesta un poco. Porque se cierra un montón. Nos encanta. A mí me encanta, loco. A mí sí que me gusta. Vaya peleas vamos a ver hoy. Espero que sí que buenas con todos los equipazos que tenemos. Con Jokers, con Arini, con DMK, con todos, con Demos, con Pistons. Va a haber jaleo, familia, con Open Window Racing. Esta chicán chunguísima, a mí me cuesta mucho tomarla bien, ¿eh? El flashback de esa curva con tal David, sí, ¿no? ¡Qué bien vas, Víctor! ¡Pum! ¡A la mierda! ¡Guarrazo que te crío! ¡Fue aquí, Víctor! En este circuito, hostia, qué bien vas, Vic. Y cuando le decía que bien va, se salía. Y al siguiente, que también se puso primero, hostia, vas bien, ¿eh? Sí, ¡pum! ¡Guarrazo! Que se me la pego yo. Vamos a apretar, esta chicana es muy delicada. Entrar aquí, trazarla muy bien. Saber frenar, retener el coche que no te escupa. Sí, cabrón, me puedo hacer contra la valla. Pero dices con el coche, ¿no, Víctor? Entiendo. Oye, no tengo por aquí. Hoy los animalicos han venido conmigo. No, luego los miro, a ver, vamos a ver si me falta mi zoológico por aquí. Y potente, no han venido. El delfín. El delfín es el último. Y el pato, ahí los tenemos, sí señor, estamos todos, familia. Ahora sí que estamos todos. Vamos a tirar esta última vuelta potente. Y a tope. Vamos a ver. Un segundo, venga, aprieta ahí, se me iba un poquito. Pero se sale bien, esta curva engaña, la cabrona, como aceleres un poco. ¡Epa! Cuidado, le he rascado el intermitente un poco. Espero que seguro no me digan nada. Y vamos a ver. Venga, va, última curva, vamos a por esa recta. Menor Racing a tope, qué grande, Menor. Aprieta, dice, dale caña, cuac, dice Stoneman. Sí, sí, a Stoneman le encanta el pato, a mí también, somos del mismo. Que te dije lo que decíamos el otro día, Stoneman, que como diría Mark Marker, estamos en la misma onda, colega. Venga, va, última curva, no, estamos a medio circuito todavía, cerquita ahí. Salir rápido, importante, a esta zona. Son metros potentes y esta frenada a mí me cuesta mucho. Cuando es para la derecha lo tengo muy enganchado. Pero veo una apuesta y la subo a dos cuac. Hostia, me parece. Vamos a ver con el cuac. No sé si puedo hacer dos rápido, a ver. No, es lo más rápido que hay. Ah, no, mira, va rápido, ¿eh? A ver si le doy cuatro veces. Sí, tengo una jaula patos. ¡Frena, Billy! Es complicado. Vamos a ver, yo creo ya empotrarlo esto. Le subí dos cuac y un delfín. Veo tu apuesta, ¿eh? Vas all in, Víctor, vas a tope, loco. Te veo ahí problemillas con el juego, por tu parte. Rápido te pones a apostar tú y ya sabes, tío. Se empieza así y te acabas jugando el taxi, ¿sabes cómo te iba a decir, no? ¡Ey! Cuidado que nos frenamos. Y venga, va, vamos. Yo creo que habrá que empotrarlo a final de recta, ¿no? O algo, ¿no? El coche, siempre los empotramos en VR, así que vamos a intentarlo. Al menos a ver lo que pilla esto, lo que acelera. Ese marcador que no se ve una puta mierda. He dicho puta, no he dicho la palabra entera, ¿vale? A ver, sí, no, sí, sí. Y voló. Y yo volé. Pero volé de él. Pero volé por acá, por la volada. Y nada, people, hemos hecho un pequeño vídeo de esos equipos que tenemos hoy para agradecerles que estén aquí. Vamos a verlo en un momentito y estamos con Cacharito.
No os lo creeréis, pero estoy bailando. ¡Toma, venga, dale! Me encanta esta música. Jorkel, Sarini, qué equipazos que tenemos hoy, familia. Demons, tenemos todos aquí. Gracias por participar, esos equipazos, LTR. Todos por estar aquí en la Cache Cup, disfrutando, pasando estas noches. Limos, competición también. A ver, ¿cuál os va saliendo? ¿Pistones rebeldes? No entiendo. Este pistón, el poca letra aquí. O Penguin Door Racing, equipo de mi corazón. Los quiero un montón. Bastard Racer Sim Racing. Me cuesta mucho decirlo. Débica ahí dando caña. Sí, señor. Y Top Gas, familia. Así ya quedáis. Suelta a todos en la carrera. Agárrense los machos, que esto empieza. Dale, gástete. Me encanta la canción. Toma, venga, dale, tete. Vamos con Cache. Cache, estamos aquí. ¿Cache? Cache no está. Estoy contigo, un segundito. Cache sí está. Es que te estaba quitando la voz, tío, para que no te oyeses tú repetido, tío. Hostia, dice Víctor que estabas con el bocata. Te han pillado, Cachelito. ¿Estarías con el bocata? No, ya me lo he comido antes. Pero bueno, es fácil que yo esté con un bocata. Sí, tienes tendencia al bocadillismo, oye. Bocadillo, me da igual un bocadillo, una ensalada, que un sándwich, que un arroz con leche. Sí, exactamente, sí. Me da lo mismo. Da igual, café, que pescado, Cachelito. Hay que comer de todo. Me da igual, tío. Tengo una boquita. Hay veces que como lo digo, como si lo pagase otro, ¿sabes? Igual, o sea, con ese. Yo también, tío, lo mismo, como sin conocimiento. Cerdo, tío. Como mucho y no. Como si lo pagase otro, vaya. que no falte. Esto es lo que vamos a hacer. Familia Grada, buenas noches a los que os acabáis de unir. Estamos aquí en la Cache Cup, circuito potente de Kyoto, hoy con un Ford GT y un montón de equipos. Es que se va a ver una carrera que flipas, cachetitos. Cachetitos, no, cachetitos. En singular. Dime, tío. Tío, ¿cómo andamos de neumáticos y demás? Pues aquí, si mal no recuerdo, llevan un medio, ¿vale? Competición medio. Pero bueno, desgastes, creo que es por 3, por 7, gasolina por 3, son los desgastes que tenemos. Y solo tienen un neumático, ¿sabes? Que yo solamente pongo un neumático y que, bueno, pues, que se apañe como puedan ahí con ese. Da juego a veces cambiar, hacer cambios y tal, la verdad que está muy bien, pero bueno. No he querido complicarlo ya que creo que los coches ya se traen, tienen su miga, el desgaste y todo, tanto de gasolina como de neumáticos. Normalmente los suelo poner, bueno, pues ahí para que se, no complicado, pero para que estén pendientes, ¿no? De todo ese tipo de cosas. Estamos preferido... viendo ahora mismo, Cachelito, a Víctor Rafales derrapando por todos lados. Sí, digo, se lo pasa a la gente con el coche, yo estaría haciendo lo mismo. ¿Cómo tiene que ir este coche, mamá? Yo estaría haciendo lo dale mismo. Dale más, tete, sí, se da, puente como una perra, me encanta. Mira que derrapado se ha pegado, loco. Sí, tío. Tío. Antes al corte también ha entrado al corte también ha entrado y he estado viendo en un ratillo. Y igual, una derrapada se lo pasan como enanos con este coche todo el mundo, tío. Voy a empezar la quali, ¿vale? Veo que todo, que vamos bien, que todo el mundo se ve bien. No he visto a nadie haciendo cosas raras con el coche, de malaje y demás. Y vamos a darle a la clasificación. Pues venga, tío, lanzado rápido esto ya. Sin más dilaciones, vamos para allá. Que es a lo que hemos venido, ¿no? A verlo. Vamos a ver. Vemos a R46 ráfagas, nuevo por aquí, le estoy viendo ahí. No lo tenía yo controlado este hombre. Loco Urzáis también, no, del ETR. Urzáis, sí, bueno, le conocemos de haber corrido el Iparco con vale. Ellos y todo, ya vale. Lo sabéis. Mara, ya lo conocemos todos un poquito, ya ha corrido pocas carreras, sí. Pero ya lo conocemos. Hoy no viene Manu, viene Branchito, ¿te has fijado que no viene hoy, no viene Manu? Ya, ahora lo veo, a ver, no me ha salido todavía. Estoy ahora mismo con Limos, con Pitu. Qué bueno. Polimos, Vicente de Top Gas, el equipo A, creo, el de las llantas blancas. Ahora sale Joker. Jodido, no leo. Tengo la pantalla muy chica, no lo ves, y no leo un pijo. Al corte era, ¿ves? No, es mi favorito, tengo que decirlo. Así empecé yo el año pasado, resulta que era la edad y gafas, ¿sabes? O sea, que eso de que no veo yo ni un pijo ya es la edad, David. ¿Sí? Se llama presbicia, me lo dijo a mí, sí, me lo dijo la oculista el año pasado. Dice, ¿cuántos años tiene? Digo, 44. Dice, presbicia, digo, tu puta madre. Ya, pero llévate dos gafas. Digo, venga, pues me la llevé. Pues ala. Y tuve que llevar con patatas. Y eso, David, se llama presbicia, sí, creo que sí, algo de eso. Pero, ¿cómo? ¿Prepucio? ¿Presbicia? ¿Cómo lo dices tú, niño? Presbicia. Hostia, aún así no lo había entendido, porque había entendido prepicia. Digo, hostia, esto me suena mal. No, yo no quiero tener eso en los ojos. No, es decir, la edad. Ah, vale. Sí, que no, perdona, tío. Al final nos acabamos tirando la cara a todos, mi niño.
José Porta dice, ¿qué tal? Sale. Y Stoneman se va al canal 2. Venga, sala 1. Sala 2. Venga, sala 2 también. Hay una sala 2, Topcast de V2, muy potente también dando caña. Estamos viendo el corte ahora mismo. Cache, ¿está empezado ya? No ha empezado todavía, no lo has tirado, no veo. Le doy, ¿no? Mira, le acabo de dar al botón rojo, tío, ahora mismo, al de explosión. Le cuento el programa otra vez. Venga, va. Ya, David, escolta tú. Digo, o José Porta, escolta tú. Digo, no saben a qué hombre. Venga, ahora sí que parece que empieza esto, familia. Todos bien, no hay bug. Estamos todos, cacheritos, no nos falta pilotos. Juraría que estaban todos. ¿Posible pues sí, se ha quedado uno fuera? Si están todos, pues ya sabéis. Si nos faltan 14, pilotos, estamos todos. Pues ya está, tío. Si no faltan pilotos, nos sobran pelotas. Falta Pitu, pero... Dime, mi niño. Es verdad. Falta Pitu, pero Pitu me ha dicho que venía ahí cuarto, pero Pitu iba a la sala 2. Lo acabo de ver. Pues lo hemos visto. ¿De qué? Germán Mara, vamos con... Está sin daño. Yago también, no lo había visto. ¿Está sin daño esa sala TT? Sí. Ahí te va a tocar a tu presión, mira. Un aplauso para esos daños, familia. ¿Qué sería la vida sin daños? Un aplauso a los daños. Familia Grada 45 aquí en directo con nosotros. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí con nosotros. Con el canal Topcast TV, yo creo que el canal de las gilipollas, pero de las carreras. Sí, sales, van a salir genial. Todos. Al final hemos reiniciado, Cachilito, ¿no? ¿Cómo está el tema de los daños? Sí, ¿Nos duelen? Reinician todos, aparte que me faltaba Pitu, yo pensaba que estaba por ahí. Pero sí estaba fuera. Vale. Vale. Ah, hostia, no había entrado, se había quedado fuera. Vale, es que vale, Pitu, vale. Pitu, vamos a ver, Pitu, el chico me ha escrito que llegaba justísimo. Esperarme, y sí, le he dicho sí, que le esperaba, claro. Pero lo he visto, pero no había entrado a la sala dentro de lo que es el circuito y le he dado y le he dejado encima fuera. Ya vendría el chaval agobiado, que desde cuando llegas hostia, tarde ya, pues llegas como, venga, la puta. Fuera, no, ¿sabes? No. Y te quedas así como en plan. Sí, sí. No mola llegar estresado a una carrera, ¿eh? No la disfrutas, tío. No mola llegar estresado a ningún lado. La verdad que el estrés para los demás. No, no. Yo no quiero. ¡Uy, tío! ¡Que me he echado para atrás tú con la silla! ¡Se me he echado para atrás! ¡Casi me caigo! Perdona. Dime. ¿Cachín? Que sea el momento más tranquilo es la salida. De todos los tres a que vienes, cuando se puede, estás en el semáforo, menos mal, ya estoy aquí, cuando debería estar ahí nervioso, ¿no? Y llega y dices, pues ya llega, mira, ya que pase lo que quiera. Venga, a ver, ahora sí podemos tirar. Vale, ya están todos. Ahora sí voy a poner los daños. ¿Cómo que están los daños? Sí, tío. No puede ser. ¿Qué pasó? Las space de carrera están a priori bien, ¿no? Vale, combustible, inicial por defecto, tal, todo 7-3, 10 minutitos. La finalización, que la otra vez ya se me pasó, lo he puesto. ¿Cierto? Competición medios. Bueno, se aprende de los errores, pero se cometen otros nuevos, ¿no? Esto es así. Es que sí, hombre. Y que no es bonito. Me lleva muchos golpes a la cabeza, tengo, tío. Tengo el ratón en la flecha verde, estoy por entrar a la carrera, en vez de. Estoy ahí. Uy, no, marcha. Tiene que molar, molar esta carrerita, hombre, sí. Hostia, es una carrera para correrla. Bueno, pues hoy no está Manu, pero está Branchito. Estaba hablando, me he equivocado, perdona. Dime. Hoy no está Manu, pero está Branchito, que también es otro pilotazo. Ya lo conocemos de otras veces. En la primera caché cap dio mucha caña. Bueno, en todas las carreras que estuve dio mucha caña. Branchito. Sí. Tío potente. Al corte vemos, vamos a ver, venga, vamos a ver un poquito esos pilotos que ya salen ya a tope. Bueno, a tope no, porque todavía no hemos tirado la quali. A ver si entran bien, si salen bien. No, la voy a tirar ahora mismo, veo a todos ya dentro. A ver. Me falta un piloto. HTR Cogollo no ha entrado. Estará. Somos tres, ¿eh? Sí. Vamos, vale, ya está. Ahora sí. Ya por tema. Sí. Un poquito tarde. Sí. Bueno, son 10 minutitos, no pasa nada. El caso es que ya estamos todos, que es lo importante. Que estén todos los pilotos. Sobre todo eso. Y si uno viene tarde porque viene de trabajar, pues habrá que hacer. Oye, que al final hay vida de fuera de aquí y tenemos que adaptarnos un poquito
10 minutos más, 10 minutos menos, no nos va a quitar de tener un descanso. Y vamos a ver coches en movimiento. Salida del ETR, el primero con esto ganas. Ya está, ¿eh? Vamos a verlo, venga, ya está lanzada. 9 minutos de quali. Vamos a ver, aquí no hay historia. O sea, tirar, hacer vueltas ya rápidas porque no hay cambio de neumático. Neumático de quali, neumático de carrera. Y vamos a echar un vistacín. Tenemos en primer lugar a Loco Urzaiz a tope ya dando caña, saliendo el primero a marcar esa vuelta rápida. En segundo lugar a su compañero de equipo, el ETR, salen fuertes hoy. Cuidado, pega un guarracín ahí. Steven, perdón, vamos a ver. Se me están pasando todos muchos en pista. Robis ha visto guardazo aquí de Urzaiz. Piu, la tercera, venga, Piu. Y potente también, a dar cañita hoy, tío. Ese equipo TCR, un hombre potente, un tío que hace muy buenas carreras. Este ya no hace falta presentarlo. De Meca Germán Mara, creo que es el ganador de las dos o tres últimas carreras que hemos hecho. Un tío muy rápido. Maru, buenas, Tito, no te había visto en el chat. Buenas noches, Crom, también a todos. Ese Crom. Y que sí, igual Crom. Buenas noches a todos, buenas noches. A ver, al corte. Que hasta que no lanzo la carrera no me fijo en el chat tampoco, tío. Ya. Cuesta, una cosa y la otra. Hemos salido, a Pitu, y lo tienes ya. En la sala 1, dando cañita. Del equipo Limos. Limos Melchi también. Carreras potentes de Melchi. Buenas remontadas, recuerdo, de él. Sí, sí, señor. El con sus dos pilotos en sala 1. Ya ves. Muy bien. Sí, señor, sí, señor. Vemos al Sheriff ahora mismo, ojito con Brachito. De Joker. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí. Que no puntuó la carrera pasada y se ha ido a sala 2. Vale. Se ha ido a sala 2. Pero bueno, el ir a sala 2, un piloto de un equipo tan rápido como Joker, suelen ser pilotos bastante rápidos, bueno, pueden hacer muchos puntos juntos. Es la única manera de hacer dos veces 25. Estando en las dos salas, cuidado con eso. Ya, van a hacer daño. Vemos el diseño de Arini, me gusta mucho, tío. Estoy viendo a Arini y a Yago. Y el diseño, la verdad, que tiene algo que me mola un montón. Será porque también son los colores muy parecidos a los de Estrella, pero está muy chulo el diseño. De Vicente también, que viene por detrás en la décima. Y ahora van a empezar la vuelta lanzada, o igual me lo estoy perdiendo ya con tanto patoteo. Vamos a acabar de verlos un poquito a Víctor Rafales, 11. Y por detrás, Víctor está gastando gasolina a tope. Por aquí, Rozacunetes, Víctor. Mira, Rozacunetes, sí. Hoy aquí fuerte. Demon, a ver si se le cuadra la carrera. Rozacunetes, Tito, tuvo mala carrera en la edición anterior. Dime, los que están ahorrando, solo que tengan cuidado, que ya viene gente con vuelta lanzada y no deberían estorbarles. Vaya. Están lejos, ¿no? Están lejos, lo tienen calculado. Sí, me parece, por el mapa, sí. Irán controlando el mapa. Pero esas cosas hay que tener cuidado, se puede hacer. Oye, tú quieres gastar gasolina, está bien. Es una... Oye, sacrificas unas vueltas por dar una buena con menos gasolina, que está muy inteligente. Pero claro, hay que tener cuidado de no molestar. Claro que sí. Eso está para todos. Pero siempre eso, cuidado con los que vienen lanzados. Sí, no. Hombre, el molestar. HTR Cogollo, la 14. Ha salido muy tarde, ¿eh? Se la va a jugar. Vamos para adelante. A ver si están marcando tiempos ya esta familia. No, vamos a ver que el primero que va a pasar por meta es Robis Dievers. Vamos ¿Es a Robis? Familia. Sí. Me voy a poner un momento la pantalla completa, que si no, no juro tiempos. Ahora vuelvo al OBS y estoy con vosotros con el chat también. Si me lo permite el. Cacharrín este, vamos a ver, Robis pasar meta. Ahora, caramita, venga, vamos. Entre Alcorte y Cogollo, Togas tiene sus dos pilotos favoritos. Alcorte y Cogollo. O sea. Ya ves, sí, pues sí, es un buen pago. Mira, Tito, vemos a Germán Mara ya en la primera posición. A seis décimas de Alcorte, que también ha ido rápido, Brachito por detrás, ya un segundo largo. Se ha colado Yago ahí del equipo Arini en la tercera posición. Cuarta, Vicente también se cuela en Togas. Grande Vicente, Y venga, Limos, vamos suscripción a ver, de Menos Racing. Grande, muchas gracias, Menos. Hostia, ahora te pongo el vídeo, cabrito, que no lo habías visto todavía. Dame un segundo, que se está la cosa tensa y te meto un vídeo súper guapo. Chicos, deciros que los morrinos de Derland los han censurado en muchos países. Son muy excitantes y los han censurado también, así que no puedo ponerlos. Al menos no con esa música. Así que tenemos el vídeo del cañonero. Falta librito. Vamos a ver a Río ya, dos segundacos por atrás. Robis Dieber, octava. Melchi, novena, sin marcar tiempo. Los de atrás, familia, vamos a ver que puede cambiar mucho esta quali todavía. Para ya marcó tiempo. Tiempazo. Y vamos a ver, al corte seis décimas, al corte, y siempre está ahí adelante también. Tío, no sé cómo hace. Este es como Mar Márquez, ¿sabes? Siempre está pegando por adelante. Es un tío rápido, tío. Me encanta también. Como un Brachito, como todos los que hay en inglés. Vamos a ver a Jack o no. Jack D. Jack D. O Jack.
Jack es el maestro. ¿Te acuerdas que ya lo tuvimos? El profesor, el profesor. ¿Te acuerdas que nos dijeron que le llamaban el profesor? Sí. Ah, sí, sí. Si mal sí. No recuerdo, se me has dicho. Estuvo también en otra carrera ya con nosotros. Un tío inteligente. Por lo que hemos visto en las otras carreras, pues por algo le llaman el profesor. Así que no hay que perderlo de vista en toda la carrera. No, no. Vamos a ver los séptimos que van a marcar tiempo la Piu. Va a pasar por vuelta. Gente parando boxes, Piu. A ver si su vuelta rápida mejora. Vamos a ver. No mejora. Muy atrás. Algo ha pasado. Y curiosidad por atrás, cachorrito. Por las novenas. Dí que sí. Por la novena. Eso, Jai. Vaya. Dí que sí. Dí que sí. Que me aspen. Hostia, se ríe hasta el delfín. Hostia, me encanta el delfín. Ya digo que tengo un barreño aquí, imaginaos un bidón de esos de obra con un delfín aquí metido que está ahí dando caña conmigo y luego lo tiro al mar, ¿eh? Pero guay con él, o sea, que estoy contentico. La menor, por amor de Dios, qué mal ha sonado todo eso. Vamos con la novena. Ese que buscaba ahí, ese que buscaba ahí Ventura, ¿no? El delfín ese. Sí, sí, el de Shikaka. Hola, Bocatatún. Vamos ahí. Bocatatún. A ver. A ver lo que hace Roza Cunete, que va a pasar por meta, que ahora sí parece que no. Se va a boxes otra vez para gastar a su saco de combustible. Se la van a jugar a última vuelta. Se la van a jugar sí, a la última vuelta. Vuelta. Estos son los profesionales. Y que sí, tío, todo nada, me quito un sombrerazo. Mira el montón de gasolina que ha gastado Víctor. Yo he gastado gasolina, se le queda casi un cuarto. Vamos a ver, R46, ráfagas. Bien, poco combustible y bueno, Cogollo. Hostia, Cogollo de combustible, ha salido tarde. A ver si va a marcar vuelta o está yendo a conservar lo tarde que es. Igual ya habría que tirar a marcar vuelta, ¿no? No perderse mucho. Mara parando, intentar un último intento y al corte ya paró. Vamos a ver, creo que ya paró. Si trae goma nueva y es posible que empiece su vuelta lanzadora. Vamos a ver. Nos quedamos con el corte en su cámara. Pío a box también y Robis a box a cambiar gomas. Bien, bien. Bueno, parece que el corte no es la vuelta. Ahora va a ser, o lo intentará ser. A ver, cuando salga esta. Tú fíjate, la gente apartándose. Qué montón de... Víctor Rafales y Melsi con un cuarto de... No, Melsi no, pero Víctor Rafales y Ráfagas con un cuarto de depósito. Y Rosa Cunetes también, bueno. Sí, neumático nuevo ahora, ya poco tiempo, 2 minutos. Y un cuarto de depósito, sí. Sí. Ahí va a estar, eso, cuidado con esos pilotos, Qué tensión. Vamos, chicos, dice Alex, Lupin David. Grande Alex, que anima a Alex, hostia, grande, me encanta. Cuac, Buenas, Alex. Qué gente más joven, maestro solo hay. Dice, sí que sí. Grande Brachito también, Lupin animando a su compi. Claro, Rubio, dando caña. Más orgulloso que la hostia de sus pilotacos. Siempre dan mucha caña de Mega Familia, mucha caña. Y de momento llevan dos carreras. Hostia, este tío y el que... Este tío, sí, con todo el cariño y el respeto. Germán Mara y Manu, en su caso, el chiquitín. Que un piloto de 11 años que están dando mucha caña. Y hoy a Brachitos ha traído también Arsenal. No os faltan armas, familia. Estáis chetaos. No. Víctor Rafales se ha venido en la segunda 3 décimas del tiempo de Germán Mara ahora mismo, con ese poco combustible que tenía. 1.39.2. Muy ráfagas, rápido, muy rápido también, Víctor. Sabían lo que hacían. Fíjate, ráfagas, 1.39.5 a 6 décimas de la cabeza. 6 decimotas, cuidado, Germán. Es que Germán Mara, tío, a ver, va muy rápido. A ver si se acercan, Víctor, el que más se ha acercado ahora. Vamos a ver al corte, que va a pasar por meta. Bien, vamos a ver al corte, mejora. Sí, señores, tío, se pone el segundo a la décima. A una decimita, tío. Anda al corte. Vamos a ver. Muy bien. Venga, van a pasar un montón de gente por la... Vamos a ver a Brachito, hasta dónde sube. Séptima, ¿no? Mejora. Ojo, que el tiempo de Alcorte... El tiempo de Alcorte y de Germán son con el depósito a la mitad, Ya. Cuidadito. Ya lo sé, ya. Me estaba fijando Vicente, que ha tenido una pequeña salida de pista. Vamos con el jaleo, Brachito. 1.40, hostia, séptima para Brachito todavía, A ver si viene o tiene opción a mejorar. A mejorar, Piu octava, el equipo Limos, Piu en la novena, dando caña. Viene bajando Piu. Algo, Brachito. Viene vamos a ver un si poquito. Consigue mejorar, Robes Nieber en la décima, Roza Cunetes. ¿Es ahora o nunca? ¿Es ahora o nunca esa vuelta?
Rosa Cogollos, la 12. Oh, pocas subidas. ¿Qué pasa? Ha perdido tracción, Rozacunetes a la salida. Iba muy bien, hombre. No obstante, pero aún así. Ya, bueno, algo ha hecho, que se ha metido, porque lo he perdido. Está. Sí. Bueno, octava, es que ha dado una posición. Bien. Le ha derrapado. Ha metido las ruedas en el césped al salir a la recta y ha perdido tracción. Yo creo que haya perdido un poquito más de tiempo, podía haber. Una pena, hombre. Bueno, así le vemos remontar, porque este es un bravo. Ya ves. Ojo, Germán Mara, tío, que lo que dices tú, que ha hecho un tiempazo la pole en la vuelta 2. En la vuelta 2, con todo el combustible. Ya nos dice. Y bueno, y lo acaba de mejorar, 0,90. Ole, toma, para calmar el 5, como dice el otro. Sí, señor, al corte, derrapándola ahí, dando caña. Ya ha hecho la faena, segundo de momento en la pole, en la quali, a ver si vienen los demás. Víctor, ya ha acabado, R46 también. Ya no tienen tiempo, viene Brachito, a ver qué mejora traía. Cachelito, nos hablabas antes, nos comentabas. Quinto, se queda quinto, no vemos variaciones. No, quinto, ¿qué ha pasado? A ver. Brachito, séptimo, perdón. Ya, Juanjo, todo el mundo es quinto ahora, ¿qué pasa? Vale. Vicente se pone la séptima. Sí, Víctor Rafal es tercera, quien algunos ha colado aquí, que me despistaba el corte, Germán Vera. Vamos a ver esta pole. Robis Dierber, sexta posición. Bien, mejoró, ahí se ha colado. Vicente Brachito cae a la octava. Hoy de MK, vamos, Brachito va a dar caña. Hostia, por ahí atrás Brachito va a ser guay tenerlo ahí, porque va a dar mucha caña. Y todos los demás va a haber peleas, son peleones. Vamos, Pintu, Razoconetes, esto se acaba, familia. Ya no hay nadie que venga apretando. ¿Cómo suena el motorazo de este Ford? Ya estamos de vuelta, dice Berto. Bienvenido, Tito. Melchi terminando la vuelta. ¡Ole! Lo hemos visto. Y van a subir dos posiciones. De la 14 a la 12. Muy bien. Oye, mira. Muy bien. Pues algo ha rascado. Sí, señor. ¿Todo eso que te llevas? Bueno, pues ya nos tiene acostumbrados Germán Mara del equipo de PK a hacer esas poles. Ya lo raro que no. Dice Taba, va a ganar Mara, ¿no? Como diciendo, bueno, ya. Vamos a verlo. La carrera, cuidado, lo que nos trae, cuidado, que el corte está cerca, Que... Sí, muy cerca y con igual de condiciones de depósito y todo. Y puede estar en la carrera bien interesante, Sí. Cuidado, que Joker puede colocarse con dos pilotos en las dos primeras posiciones, una de cada sala, porque, bueno, tienen la opción. Y como ellos van rápido, quizá pueden hacerlo. Sí, decía ahora Berto que el corte de la última carrera estuvo muy rápido. Sí. Y en estuvo esta viene más rápido. Yo creo que al corte ha dicho, tengo que apretar porque estos se me van y no puede ser. Y ya está siempre ahí, y el tío está a tope. Sí, es que pasa que es muy rápido, pero es que el que estamos viendo ahora mismo lo es más, tío. Ahora mismo es muy rápido. Hasta un nivel increíble, al menos. Ahora mismo es el piloto batido. Vaya parrilla que se ve aquí, Cachelito. Esto ya sale, esto ya empieza. Mostrar todo, vamos a ver al corte cómo sale Rafales. Sale rápido al corte. Uy, sale muy rápido Víctor Rafales. Vamos a ver por atrás, paralelos a tope. Sale Rafales, se coloca en la segunda, vamos a ver si le hace el exterior. Está bien al corte en el interior. Segundo, tercero, segundo, paralelo. Vamos a ver por detrás también cómo acaba esto. Quinto, seis, menos jaleo. Rozacunetes intentándolo por fuera, Cogollo, jaleo. Vamos para adelante, que hay peleita adelante. Entra el corte, Rozacunetes. ¡Guau! Está paralelándolo, imparable. Pequeño roce ahí, cuidado, Rafales sale perjudicado. Vamos a ver el tapón que se está viendo aquí entre la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¡Madre mía! Ya. Bueno, ¿cuántos coches hay? Al corte cae la séptima, muy perjudicado. Mira, este coche es... ¡Hasta cinco tiros de un adelantamiento! ¡Segundo! ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué es esto, tío? Mira el corte, qué listo ha sido. ¡Uy, jaleo allá atrás! Muy listo. Golpe de top gas allá atrás, algunos siendo fuera. A ver ahora. Vamos a ver, Rafa. Se mete Rafa de Alcón, está peleando ya la primera posición. Que flipas, y esto le viene que flipas a Germán Mara. Un freeway en la primera chica. Sí, ¿sabes? Señor, y pasa el corte, Mira ahora paralelos también Arini, tío, Arini. Y Víctor Rafales, hay toque, hay ganas. Pequeño chapa, con más cuidado, familia. Vamos ahí. Los pilotos muy buenos, se están adelantando. Los Acunetes por atrás, está la cosa un poco más tranquila. Me parece que alguno de los nuestros se ha ido atrás. No sé si Vicente con rotura. Vamos, Vicente, aprieta, dale cañita. Vámonos para adelante otra vez. Con Mara ya, 3 segundos, distanciadísimo al corte. Perseguidísimo al corte. Mira la que se le viene detrás hoy. Joder, la que se le viene detrás. Con Quijotes hoy, ráfagas y Rafales. Dos Quijotes, Están apretando mucho, están a rebufo. Mira, Rozacunetes, se salen derrapando. Se va derrapando en sexta posición, ha recuperado alguna también. Yago, quinta, sexta, séptima, de ese Pitu, Robes, Dieben, la octava. Vamos a ver, Merchi está en el rebufo. Brachito, la décima, ha perdido posiciones. Piu, vamos ahí, Locur Zeiss. Y Cogollo también acercándose ya. Están atrás, pero están cerquita todavía. Y Vicente con esa rotura que decide seguir, no para. Vamos para adelante. Madre mía, qué lejos está Germán. Qué lejos está Germán ahora mismo. Y
qué peleote que hay de la segunda a la novena posición. No hay mucha distancia. Subimos ahora en el coche de Alcorte. Madre mía, de amor de Dios. Vamos a ver, pelea entre atrás. Cuidado entre Ráfagas y Quijotes, que van rápidos, pero son equipo. Me gusta decir que lo aprieta, pero lo respeta, pero lo está apretando más que una Stilson. Vamos ahí, a ver, dame un segundo. Un momento el chat, un momento el OBS. Es que así como que veo más y mejor con la pantalla completa, ¿sabéis? Lo que decía Cancelito antes del prepucio. Vaya. Que tengo la edad ya. Prepucio, ¿cómo era? Presbicia. Joder, perdón. Presbicia, sí. Presbicia. Venga, nada, vamos a ver. Pelita. Te voy a contar. Vamos a ese penalti para Rafa, que le sale carísimo. Es que ahora la sexta, la séptima, la octava posición. Voy a toser de la emoción. Se le acerca a Merchi por detrás. Ha perdido muchas posiciones ahora mismo el piloto de Quijotes. Hostia, qué caro le ha salido ese penalti. Se beneficia, pues ahí está el MSP. Rozacunetes también paralelos, tocándose. Pequeño chapa, chapa, pasa Rozacunetes, que mantiene la sexta, no quinta ahora mismo. Vamos a ver el piloto de Arini. Yago está en la cuarta, Arini, tío, los pilotos de Arini van muy calladinos, pero van ahí tirando. Van muy bien, sí, están haciendo el campeonato, sí, señor. Di que sí. Oye, mira, ponte en el 11, que es Piu 11 es el 11, o sea, va a su sitio, entonces no hay ningún problema. Ponte en el 11 y vas a ver una fila de coches hacia adelante espectacular, todos seguidos, tío. El 11 ve al segundo. Germán se ha ido un poquito, pero ve a todos desde atrás. O sea, están ahí. O sea, realmente están ahí. Ya ves. Ostras, si tenemos un follow de tu side, Tito. Sí, tiene una pelea que flipas. Vamos un momentito a agradecer ese pedacho de follow. Vamos a ir. Merci, Tito, por ese follow. Tío, ahí está, que no se le van. Debería ser inteligente, porque no se le van. Debería dejar que gaste el neumático, gaste en rueda, que se peguen todos los delante, porque se van a empezar a encontrar unos con otros y él adelantarlos en el repostaje, con todo lo que agarraría aquí detrás. Brincar el rebufo del que va adelante y dejar que ellos se peguen. O sea, porque tienen ahí una liada que cuando empieza a ver la caída de neumáticos, todos van a pelotonar. Sí, va a salir caro. Es que van pegadísimos. Vemos de la décima a la séptima, vamos un poquito más para adelante. Ráfagas, que había estado penalizado. Vamos con Pitu, el MS también ya apretando, ya Rozacunetes en la sexta, la quinta pelea ahí, no muy lejos. Vemos penalti de Rafales también, carísimo, se va para atrás el equipo de Jokic, hostia, pero para atrás, se va con el equipo otra vez. Con su compañero acaba adelante, quinta, cuidado con Limos que derrapa, intentando esquivar a Rozacunetes. Mantiene la cuarta, Rozacunetes, astuto, bien, vamos a ir dando callita, pero ha perdido posiciones. Se mete ahora mismo en el podio, que ojo, queda mucha carrera de Monster, vueltitas de nada. Yago, Jokers. Perdón, al corte, y DMK Vara, que está ya años luz, modo. Distancia de la pelea de atrás, está viniendo muy bien. Vamos a ver, sí. Observando goma, tranquilín, para administrar la carrera. Al corte tiene algo más de desgaste, pero ya se empieza a despegar. Estamos viendo ya esa vuelta, ese ritmo que podría demostrar, ¿no? En que nos ha sacado una muy buena vuelta, muy cerca de Mara, y se está empezando un poco a despegar ya, la que ha cogido un poco de pista. Peligroso este tío. Vamos con el tercero, vamos a ver a Yago, lo que decías tú. Muy astuto Sarini, ahora mismo tercera posición. Cuidado con los penaltis, que estamos viendo que están saliendo muy caros hoy en este circuito. Penaltis de 2,5. De 2,5 no. Sí, cuidado, cuidadito. No, segundos. Son caros. Rozacunete, sí. Es la cuarta. De un mundo, eso es un mundo. Hostia que sí. Parece que no se acaba nunca el tiempo. Sí, pero bueno, oye, vueltas, que no es el tiempo, es en el lío que te mete, sí, cuando te hace quitarte una penalti en la primera vuelta. Sí, vemos que es Tuto 46 y Rafales, Ráfagas y Rafales, cuesta decir Ráfagas y Rafales, podemos ponerle. Qué bien lo deja pasar, tapando un poco a Brachito ahora, que lo tenemos en la séptima. Hostia, hacía un rato que no veía a Brachito, está apretando mucho ahora Brachito, mucho, a ver si no se tira. ¿Qué pasa con mi cámara 360 que no la vemos? Cobarde, la Rafa le está cerrando muy bien y dejándole un poco a Víctor, pues que pueda conducir tranquilo y hacer su trazada y a ver si se arrima a Rozacunetes y gana una posición más. Desgastes muy parejos, vemos peleita allá atrás, hay peleita entre Brachito, que hostia, Brachito me va. Como la ha metido el coche, pero se fue fuera al toque de Brachito, lástima, entra para adentro, vamos a ver si no ha tenido rotura. Ha ido largo. Sí, estamos viendo muchos cambios de posición, muchísimos, los pilotos que dimos ahora. El coche se las trae, Sí, tela, no permite. Brachito en rotura para Brachito, deje delante izquierdo y algo de aero.
sabe lo que me penaliza, pero para Blanchito no existe la rotura. Vamos, dice Rubio, estamos ahí, di que sí, Blanchito es séptimo ya. Décimo ahora, lástima por esa rotura, pero bueno, este hombre ya ha dicho, no existe para la rotura, él saca los últimos tiempos, tira, 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 y como una bestia. Vamos a ver un poquito más atrás lo que pasa. Con Pío en la 11, bien ahí, aguantando posición. Vicente en la 12, con peleita, con HTR, con Goyo, lo está apretando un montón también. Vaya peleón que tiene aquí estos dos titanes. Vamos a montarnos un momentito en el coche de Cogollo. Se han tocado los dos compañeros de Limos. Sí. Han tenido un toque. Sí. ¿Ha habido rotura? Han tenido un toquecillo ahí en la curva. No, nada, nada, nada. Sí, un toquecito. Oh, ahora sí. Rotura, Pitu roto. Decía Víctor que le encanta la cámara 360. Gracias, Tito. Te la voy a poner así mejor. Vemos a Limos bien, en la octava. Me falta su compi, ¿dónde está el compi? ¿Qué ha pasado? Adelante, Pitu se ha ido porque Melsi se ha dado un toquecito y ha roto. Se ha salido en la chicana. Vale. Pues vemos a Blanchito ya en la novena, recuperando ya, intentando. Claro, ha ganado la posición de Piu. Piu subió, claro, porque Melchi ha tenido ese toque y está suelto. Pues mira, estando ahí, ha podido recuperar. Hay mucha pelea, tío, en dos lados, tío. Aquí atrás, 11, la 12. Sí. Y el profesor cogiendo al corte. Qué cabrón el Víctor, me cae un chiste, será cabrón. Sí, sí, vamos a verlo. Ah, en la tercera, el chiste del día sería, pues, no sé, cacharito, el chiste de. Tío, no saben a qué digo. ¿Qué banda se encuentran los amigos? Digo, tío, ¿cómo estás? Digo, bien, mirando, tío. Me he dado la vida, tío, muy bien. Digo, hemos tenido un hijo, le hemos puesto gafas, tío, hostia, digo, que lo prepararon. Ya estoy, el chiste de hoy, familia. Espero que no os guste, porque es muy malo y si no, no lo contaría. Vamos a ver la peleita atrás entre Rozacunetes y Víctor Rafales. Ya está ahí apretándolo con otra penalti para Víctor. No puede ser de 0-5 esta vez, un poco más tenue. Rozacunetes cuarto ya, parece que se le está poniendo bien la carrera hoy. Vemos, joder, un montón de cambios, que no puede dejar uno la carrera un momentito. Y Rafales y Quijote, Ráfagas y Rafales. Venga, se quita el penalti, a ver si consigue estar detrás de tu compañero. Para apoyarle ahí, gran labor de equipo. Sí, señor, muy astutos, tío, me encanta. Tiene nadie de puta madre. Vamos viendo, venga, Víctor, aprieta ahí. Que me encanta también cómo corre este tío, Rafales. Hace unas carreras muy guapas, pero tiene siempre muy en vivo también. No habéis de ver la séptima. Hoy le está yendo bien también. Además de la séptima, la cuarta, la tercera, es que hay nada. Hay nada, hay un derrape mal dado. Y los engancha rápido. Nachito octava, subiendo y Pitu encima ya, Pitu con rotura, que te cagas, perdón con la palabra. Sí, diciéndolo, pero tiene Pitu y Melsi rotos. Ostras, vamos a ver, No obstante, Pitu está apretando con más rotura. Digamos que Brachito solo tiene un eje, o sea, una rueda delantera izquierda. Así como sí, Pitu tiene las dos, hay un montón de desgaste. Cachelito, ¿dónde está la parada? La parada aquí, pues mira, esto va a entrar por rotura, para, pero digamos, yo sí. aguantaría más, ¿eh? Igual puedes hacer dos paradas. ¿Va a ir esto? Vamos a verlo. Vamos de momento parar a Brachito, a Rafales y pocos más de momento. No vemos muchas más paradas. Hostia, que veneno, mira si está cerca ya ves si está cerca el equipo Arini. Yago, dándole caña al corte. Segunda ya, vamos aquí, a ver desgaste, pues, déjame cambiar 10, un momento de 10, cámara. 10, 11. Pues sí, tiene mucho más combustible al corte, pero más goma. Arini, 10, 10, 11 en este Germán, sí. Y Germán. Sí, puede ser 10, 10, 11 o. Yo no haría, yo viendo el desgaste y tal, yo por ejemplo, vamos. Yo no haría otra más de dos paradas aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, buenas noches, gente de Rally. ¿Qué tal, Tito? Bienvenido, Ash. Gracias. Venga, va, carrerita al corte, ya lo tiene, ya está encima, le intenta decir, no, vamos a verlo, no, ya lo estamos viendo. Oh, ya, qué bien, lo ha adelantado muy bien, un pequeño toque, pero bueno, no, no ha sido, ha sido chapa tampoco, no la ha sacado ni. Se lo ha acariciado. Ha sido al volver. Corte, sin embargo, lo intenta, está cerca de él también. No, no lo va, no sabes cómo es el corte, no va a regalar nada. El corte es un grande y no va a regalar la posición así como así. Aparte lo tiene ahí a tiro. A ver si no paran, a ver qué vemos. No, tira para adelante. Va rebufo ahora al corte. Vemos peleote atrás. A ver cómo llegan hasta el final. No creo que se tire al corte. No tiene goma para intentarlo. El corte en un momento ahora. Aguanta ahí unas botinas. Que tienes más combustible. Sobre todo que no se despegue.
Y Arimi, la verdad, está muy bien posicionado y conservando muy bien las gomas. Muy fino, tío, muy fino. Tranquilín, bien. Le voy a decir a los chicos de Arini que no me pongan publicidad que me recuerde al trabajo, tío. Ostras, que tampoco. ¡Uy! ¡Vemos un talgazo! ¡Vemos un talgazo de Robis! Aquí ha pasado algo, Cachelito. Recientemente es cuarto, también tocando césped. A ver. Bien. Apretando a tope, Robis quinto, pero aquí ha pasado algo, Merchi, no. Sapito en la sexta. ¡Guau! Como apuran ahí en esa curva. Vamos a ver Pío también. No tanto, pero pasa rápido. Vamos a ver Merchi también. Apretando toda la pista. Es que no, sacan la rueda afuera. Pulsáis, no tanto. Vamos a ver Rafales. Sí, hay que sacar la rueda afuera, si no, no mola. Venga ahí. Caña, Rafas ahí también. Vemos a Brachito la 12 con esa parada, ¿eh? Vamos a ver cómo va el tren. Vamos, Brachito, dice Lupin. Vamos, Brachito. Y prueba dice, sí señor, animando ahí a su compi de equipo. Cogollo en la cuarta, tercera, perdón, en la 13, ni cuarta ni leches. Me perdí. Y 14 para Vicente, ya reparados estos chicos de aquí atrás, ya han parado, ya han hecho su parada en boxes. Y a enfocar la carrera de una forma distinta, con combustible para Rafales. Hola, ya yo, dice la FIA. No hemos querido decir nada a ninguno, FIA, ¿cómo eres así? De verdad. A ver, alguien tenía que decirlo y se dijo, ¿vale? No. Grande bien. Siempre está ahí, es una jefa. Es Yayo. Cariñosamente es Yayo. ¿Quién lo sabe? Es el Ash, que mola más. El Ash. Vamos ahí, Melchi, octava, séptima. También hay algo de batallita aquí a falta de parar estos dos pilotos. FIA, la siguiente carrera la retransmitimos juntos desde tu casa, que estoy allí. La siguiente no, la de la última semana. Inauguramos hoy, familia. Vete preparando. Nueva expresión en el canal, el hijo de putismo. El hijo putismo. ¿Qué expresión más potente, FIA? Vamos a ver, que estamos perdiéndonos la carrera un poquito, Venga, va, quinta. Estoy un poco en parisión hoy, a ratos desconecto. Se me va la pinza. Jueves. La viernes, alegría. Vamos a ver, cuarto Robis Stevens. Se está poniendo muy bien también. Está aguantando muy bien el desgaste. Que en estas, me he dado unas vueltas con el coche y llevándolo ya en ese desgaste. Ojito, con el coche, Cachelito, lo sabes también. Sí, se complica. Cuidado. Se está despegando ahora mismo ya un poco Jack de Alcorte. No mucho. De Alcorte, Pero más combustible. Sí, pero ya es suficiente para no tener rebufo, Sí. Sí, pero esa distancia se podría salvaguardar quizá ahora con el combustible. Tiene que copiarlo al coche. Con el repostaje, sí. Sí. Lo que tiene que hacer es el siguiente stint, que no tiene tráfico, al corte guardar un poco más la rueda, porque él tiene ritmo, es muy rápido y no decaería tanto al final. Ahora ha tenido un fallo a la salida o algo, la han adelantado. Hostia, y ha tenido que avanzar posiciones y eso desgasta mucho. Cachalito, ha sido una locura. Las peleas que han habido y lo que hemos visto, luego además lo veremos. Cuando la vea yo, al corte estaba séptimo, o sea, en un interior ha caído la séptima, se han ido todos para afuera y ha vuelto a la segunda, tío. Ha hecho un adelantamiento de eso y dices, ole, tío, en esa lanzada. Sexta, ¿no? quinta, sexta. Ya vimos. Messi y Rafales por el interior, Y lo consigue, sí, señor. Mete el coche. Lleva mucha más goma. Ostras, sí. Ha parado ya Víctor, entonces, entendemos. Si tenía rotura, Víctor, no, ¿o no? Sí. Sí, Víctor ha parado. No tenía, pero ha parado. Y Melsi aún no, con su rotura y todo. Él va aguantando y va a hacer su estrategia de vueltas, porque quizá no esté perdiendo tanto como una parada más. Sabemos lo que penalizan las paradas. Y ha dicho, mira, igual no cojo la posición que debería, pero no pierdo tantas como si hago otra parada más. Entonces, bueno, pues ha decidido seguir. Y bueno, tampoco estaba perdiendo no va mal del todo, los tiempos van saliendo más o menos bien, sí, pues quitando alguna que se habrá encontrado tráfico, pero está bien. Y teniendo en cuenta que tiene parada menos, que los que está adelantando ahora. Viene por detrás también como un tiro ráfagas, ya ves, lo va a adelantar. Vamos a ver, no tapa muy bien Merchi, a ver si subida un poquito, sí, se va de frente un poquito. Germán tira. Ah, tira, Germán, ¿qué le pasó?
Germán sigue tirando, es verdad. Que tira, no, que tira para. Germán no tira. Va a hacer el steal largo quizá ahora y luego los dos más cortos. Viendo que tiene tiempo, va a alargar él. No le importa que le hagan un undercut, ya que, bueno, pues tiene tiempo de sobra. Y luego tiene steam para ir más rápido, no tener que estar tan pendiente ni de combustible ni de gomas. Sí. Deben notar, cacharito, no cruzáis. Tiene rotura en la parte de atrás, quizá rotura atrás y en la derecha. Entraría, yo entraría ya, Entra, sí. Entra, sí, señor. Y también va a entrar, no, parecía que entraba Rosa Cruz, que no, porque ya ha parado. Cachito sube al séptimo ahora mismo. Recuperando posiciones, vamos a ver las paradas, vamos a ver las intenciones de cada uno. Rozacunetes encima de Brachito, puede ser un peleón, Brachito Rozacunetes, un peleón, hostia, tío, es muy mal. Vaya. Sí, venga, son dos guerreracos. Y los dos van al mismo, han parado los dos, han parado los dos, van más o menos al mismo estilo y todo, de tú a tú, sí, sí, estos se van a ver las caras toda la carrera. Y nosotros les vamos a ver porque van a dar espectáculo. No queremos perder nada. Pero nada. Ni esto. Todos alargan una parada más. O sea, una vuelta más. Yo que Yagi, que. O sea, que al corte sobre todo habría entrado. Porque este steam, el primer steam, salida de parrilla, que gastan más rueda. Igual me interesaba haber hecho el más corto. Ya gasta más de la cuenta, habéis hecho el más corto. Y el más largo para uno que no tenga tráfico y pueda gestionar mejor. Quizás sí. Yo no hubiese copiado a Germán y yo hubiese entrado una vuelta antes. Porque no, Germán, o sea, ya está. No, ya no es mi guerra. Ya no es, no. No, no, estaría, no, ahora mismo. Le hubiese metido allá, el undercut. Está parando ahora mismo. Y también. Todos, por todos. Atrás, ahora mismo, sí, ya los que no hayan parado, paran ahora. Es el momento al final de la vuelta 11, entiendo, ¿no? Sí. 11 y ya dos steam de 10 para terminar. A ver, Mara, que ya sale. Vamos a ver dónde sale Mara. Sí, salir incluso primero, efectivamente, muy sólido. No está saliendo en la telemara hoy, pero porque vas muy rápido, tío. Pero brutal, de meca brutal, tío, este pilotazo. Rafales. Venga, Rafales, segundo, pasa con esa parada más pronta, por decirlo así, ¿no? Ha parado antes, también pasa detrás. Ráfagas, los dos pilotos de Quijotes, perdón, ahora mismo están en la segunda y la tercera, entre Rafales y Ráfagas. Van bien, están dando mucha caña. Al corte, en la cuarta, no, perdón, Brachito. En la cuarta con esa parada, habiendo parado un poquito antes también, algo menos de combustible, steams más cortos. Rozacunetes detrás en la quinta, cerquita ya, puede haber pelea aquí. Vamos a ver los neumáticos de Brachito, que están más gastados que los de Roza. Roza conserva muy bien las gomas. Así que podemos seguramente, es posible que se le eche encima al corte. Ya viene todo loco por detrás. Es que se le viene todo loco, ya viene con un tren de mercancías, ¿sabes? Desde el fondo, todo loco. Muy grande este tío. Al corte. Sí, corte. No hay más. Me encanta, es que el nombre todo me encanta, tío. Es un grande. Nos lo hace pasar muy bien, la verdad, las carreras. Venga, iría Arini detrás, pues se va a ir a la fiesta. Se va a ir a la fiesta de estos dos. Sí. Cuidado, cuidadito. Si hay un poquito de pelea entre Brachito y Rozacunetes. Que la está viendo, vámonos para adelante con ellos. Ya está encima, Vamos a tener peleita aquí. Ya está encima. Vamos a ver en la esquina izquierda del cuadrilátero con no sé cuántos kilos de peso, Rozacunetes. ¿Peso cómo sería? ¿Peso qué? Yo es que no entiendo eso de pesos de combate. Eso nunca he dicho que se da bien repartir hostias. Con peso welter le vale, que a la gente le gusta. Mi tío, ¿qué hace? Dice Venom. Venga, va, se acerca Brachito. Pasó, no pasó. Y Rozacunetes que derrapa. Estamos ahora mismo aquí en este cachito de la pelea. A ver, el equipo de Quijotes lo tiene. Bueno, tiene que parar prontito ya también, Brachito tiene algo más de combustible en la cuarta para alargar un poco más el steam. Se despega un poquito ahora y se acerca al corte a Rozacunetes. ¿Le puede venir bien a Brachito? Sí, sí. Mejores ruedas y todo que los dos delante. Pero hay que adelantar, o sea, este coche. Salirte de la trazada hace perder muchísimo tiempo, incluso para adelantar. Como no vayas abierto, aproveches toda la carretera, puedes acelerar bien. Se pierde tiempo. Sí. Y le va a suponer tiempo adelantar estos dos. Sí, fíjate, Rozacunetes se da un poco largo. Soy... A ver. Perdona, dime, caché. Que si tengo un steam más corto que otros, yo primero el primer steam es el que más desgastas porque va defendiéndote, salida, todo. Y yo siempre intento hacer el primer steam el más corto, porque realmente es el que más burra de gastar y todo. Y luego entrar pronto y el siguiente steam que va sin coche, gestionar mucho mejor y ir con una media de tiempo más constante.
yo creo que la forma más rápida, aparte de que haces el undercut al de adelante, ¿vale? Yo prefiero hacer el undercut al principio y luego que él me tenga que coger. ¿Qué me va a sacar? ¿Una vuelta de mejoría de ruedas? No sí. Creo que sea una diferencia tan, sí, mira, tan grande. Mira, mira, estamos viendo el corte, hacerla. Corte aquí. ¿Lo veo, cachorrito? Madre mía. Adelanta como, el corte, colado, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. Sí, estaba dentro. Ha salido dentro con mucha tracción. Voy viéndolo desde dentro. Perdón, he interrumpido. Mira, mira, mira el corte, ya tira para adelante. Se mete en paralelo, vamos a intentarlo ver. Se nos ha quitado de un plumazo. Decías que adelantar, ¿qué le pasaba a qué? Nada, no, qué bueno, grande, un peleita que traes con el resto del mundo. Sí, tío. Qué grande. Es un titán, tío. No le ha durado nada. Pim, ahí está. Pan, no, ¿quién para ahí, Brachito? Brachito para. Brachito para con, sí, combustible, sí, y goma. Sí. Hostia, qué raro, ¿no? Sí, no sé, no sé qué idea tiene. ¿Tiene un no plape? Sé qué idea tiene. Tiene un plape. ¿Sí? Habrá que ver. Al corte, venga, cuarta ya, recomendándolo, remontando posiciones. Ya está. Conejo dice que cómo va el corte. El corte es un crack, tío. Nos lo pasamos con el teta. Lo pasamos pipa con él. Tenemos ahí 3, 4, 5 que son los guerreracos. Todos son los pilotazos, pero hay algunos que son guerreros. Sí. Yo no soy de eso, yo no soy un piloto guerrero. Yo soy de otro estilo, yo prefiero que no me vean. Ya a parece mí. Que por ahí. No sé si sabes que sí, cachorrito. Me mola la marcha, tío. ¿Sabes que sí? Con las carreras no lo sabes. Sí, no la rehuyo, no la rehuyo, pero bueno, veo que siempre es más rápido ir a mi rollo. Y luego al final, pues si hay que pegarse, ya nos pegaremos. Sí, que sí. Dice, pero si aquí tenemos 5 o 6, que cuidado. Sí, está Víctor por aquí que dice que hay un tal TGR cachorrito que es un paquete. Cuando vea se lo digo, tranquilo. Ya, te lo voy a contar. Ya se lo digo yo. Venga, se lo digo yo. Ostras, a ver, a Dini va a salir rápido, ¿eh? A ver, va a reaccionar bien. Buen follow de Jorge Muletti. Merci, Tito. Gracias por ese follow enorme. Enorme, Tito, gracias. Ese vídeo potente. Nos faltan los borros de detrás. Se entra por ahí también. Los acudentes está apretando ahora mismo. Hostia, tío, ya está, flipas, ya está, tío, aquí está otra vez. Ya tiene una cerquita. Dime el niño. Que tiene una tiquiliada atrás también. Vamos a ir un poquito para atrás. Vicente, Robis, Brachito. 12, cayó el Brachito al final después de esa parada. Sí. Todos estos de ala, no sé, tiene tráfico ahora con las ruedas que tiene tráfico. Ostras, vamos a ver, hay mucha pelea ahí delante ahora mismo, lo que estamos viendo ahí. Brachito paralelo ya, paralelo. Sí, con Robis Dieves, Robis tiene el interior. Aprovechando el rebufo, Brachito. Pero está en exterior ahora mismo, adelanta bien, tiene más goma. Tiene más goma, venga, la posición 11, a ver lo que consiguió Vicente, la 10. Pronta parada, le queda poquito ya, Limos, otra estrategia. En la novena, apretando. Vamos desde ahí, Pito, dando caña, sí, señor. Muy bien, vamos para adelante porque había jaleito. Cogollo en la octava. Parece que recuperando posiciones. Piu también por estrategia. Bien ahí. Pelea ahí. Entra el corte ya. Y Rozacunetes también es un buen combate, tío. Hostia, donde los haya. Los vemos ahí. No, corte no, perdón. ART, Yago, no veo un pijotero con la pantalla pequeña. Es que no veo nada. No veo nada. ¿Cómo se están currando ahora mismo? Sí, Robin está por Brachito, Estoy viendo un peleón ahora mismo, chavito. Aquí cada sexta entre Yago y Jack. Perdón, Yago me va a matar al final. Jack de. Y del equipo de Ari y Rafa. El profesor. El maestro. A ver. Era el profesor, creo. Sí, por delante paradas. La segunda y tercera posición. Los rafales. Sí, ráfagas. Víctor y ráfagas. Vamos a ver. Siguen los pilotos de. Está parado 8 o 7. Todos en el coche de Pío ahora mismo. Séptima posición. Vamos a ver el peleón que había aquí atrás, familia. Estamos con ellos. Vamos, que a ver. No para nadie. Vamos a ver Brachito en la novena. Paralelo al corte del MS. Pitu. Tiene el interior Brachito. Ahora hay más goma. Vamos a ver. Sale por ahí. Quiero la de. Hostia, ya salió ráfagas de boxes. Que rápido, ¿no? Sí, es que fíjate la que hay aquí liada, 1, 2, 3, 4, 4 pilotos. Vamos a ver, y sale justo detrás de Brachito y con más goma ahora ráfagas. ¡Oh! La que se nos tiene. ¡Vamos con ellos! Vamos a ver cómo le está metiendo el coche ya, tope. No quiere perder tiempo, míralo. Ahí va, ala.
Lo adelantó. Está mucho. Aún está la cosa ahí. Sí, sí, sí. No da un centímetro, Nachito. Vamos, sí. Nachito. ¡Qué perro! Y se quita cogollo ahí, No ha habido rotura, menos mal. Se quita cogollo. Hostia, pues parecía que se había tocado, que lo había tocado. Ha tenido que frenar mucho, Brachito, Ha tenido que frenar mucho, se le ha escapado ráfagas, y ahora encima Cogollo tiene que parar, Brachito, tienes que apretar. Sí, 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 sale por fuera ya. No puede, vamos a ver, la recta está frenada. Tiene más goma, Cogollo. Brachito. Para adentro. Sí. Para adentro, Brachito, le iguala la frenada, tiene más goma. Difícil defenderla ahora. Muy bien, Cogollo, aguantado fuera, sí, señor. Muy bien, sí, muy limpio, sí, sí. Cogollo, pero muy limpio, Penalti para aguanta Pitu. Aguanta la posición ahí, ha dejado algo. Muy bien, tío. Penalti para Pitu, tío. Vamos ahí. Y pelea, parece en un coche ahora mismo, Estos dos titanes, vamos a ver. Pelea entre Robista y Cogollo, que está Cogollo en el interior ahora. Cogollo en el interior, cuidado, esto es potente ahora mismo. Cogollo en el interior, lo corte. Robis Dieber, vamos ahí. Vamos a ver, va adentro Cogollo. Joder, tío, es que también. Dice Beto que prueba de estupefacientes para Cogollo. Digo, pues igual es el único que no da, ten cuidado. Vaya. Pues estoy enganchado a la jalea. A lo mejor el chico es de Tudela, coño, y por eso tiene el de Cogollo. Es que también soy la hostia. Puede ser de Tudela, ¿no? Alájate. Zacunete es novena con la parada, ahora sí, Ojo, cuesta hasta entender la carrera. No sé en qué lugar del circuito, cuando a veces. Con la cámara, se oye aquí un ruido extraño. Pues ahora sí. No sé si es bueno incluso. Qué rota, Brachito. La 11, Vicente, 12 parados también ya. Con goma nueva. No, follow, qué bueno. Habla 25. Merci, Tito, por ese follow, ya tú sabes, gracias. Por ese follow, familia, los que estáis ahí en la grada, los que nos veis, nos visteis y os veréis. Ya sabéis, hostia, un follow, coño, que va muy bien. Y un apoyito y tirad esas prime, ya sabéis. Si no lo hacéis por a mí, hacemos por el pato. Por el fin. Por el lobo. Merci, familia. Vamos con la 13, Cogollo ya también parado, habíamos visto. 14, lo cruzáis y pa'lante Mara, que no hacía rato que no salía. Hostia, hasta 20 y pico segundazos de modos ya. De modos de todos. Qué bonito el señor Tocas. Dice Ash, vamos al corte. Darlo ahí, animando, sí señor. Sí, es bonito, sí. Está muy chulo. Sí, al corte segundo otra vez, ya tiene su posición ahí otra vez. Potente, lo había demostrado en la quali, que venía muy fuerte hoy. Germán va a doblar a Urzáis, tío. ¿En serio, tío? Sí, sí, lo va a coger. Va a romper el servidor de tanto correr. Un ministro se va a doblar el mismo. Sí, es tan rápido que el día se doblaba el mismo. No, poca broma, O sea, es muy fuerte, Grande Mara, dice Lupin, sí señor. Animando siempre ahí. Está Lupin a sus copies. Casi todo estar ahí Lupin cada semana. Ya ves. Jaleo que hay, la que estáis liando, los de MK. Vais demasiado rápido, coche. Jokers haciendo un matallón, tío. Que no me lo cambien al corte, es como el Colacao, ¿sabes? Siempre aquí, en las carreras. Arini tercero hoy, parece que lo tiene bien, lo tiene de sí, cara a falta de vueltas, ¿eh? Sí. Estamos casi no, ya ha pasado la media carrera. Pero parece que lo tiene bien. Va muy bien de ruedas. Squeak, y de gasolina. Sí, sí, a ver que veíamos ahí. Pequeña salida, la controla muy bien. Hasta para salirse es fino, oye. Se ha salido tiqui, tiqui, tiqui. Muy bien, vamos a ponernos con él un momentito. Es cómo conduce, cómo cuida las gomas, el gas. Venga, una foto claramente recta, pero muy finita, muy manso. O sea, una conducción que me gusta mucho a mí. Tercera, vamos para atrás, que seguro que hay pelota. Vamos a encontrar alguna pelea. Víctor Rafales en la cuarta, Rafales en la quinta. Ese equipo ahí, con esas paradas. Esa estrategia extraña, vamos a verlo, La chica sexta ya, cachadito. Ahora mismo, sí. Cerquita de... Tiene que parar. Sí. Tiene más teniendo las estrategias que hay. Sí, es efectivamente, tiene que parar antes que los de delante y todo, inclusive, y teniendo en cuenta que ha hecho dos paradas muy seguidas, esta posición, bueno, habrá que ver dónde termina. Porque él tiene que parar antes que los dos delante por lo menos.
Tiene que estirar la parada, esta, estirarla todo lo que pueda. Entonces ya ha hecho combustible, ya ha hecho gomas y va para adelante también octava, detrás de Robis Dieber. Robis Dieber me pareció ver si tenía mucho desgaste de gomas, que no tanto sí. de combustible que tocaba aquí. ¿De combustible? Estamos a tecla ahora. Pero la no goma creo sí, que haya echado combustible de... y no haya cambiado ruedas, no sé. No, porque tiene tanto combustible como Rozaconetes, como aquel que dice, hombre, no tanto, pero... No está tan bien. Mira cómo se tiran los saculetes, que lo ve, lo huele en sangre. Vamos a ver por el interior. Si te colocas ahí, ya tienes quizá el interior, Sí, en esta frenada es muy posible que adelante los saculetes, lo vemos. Sí, puede tapar bien ahí. Sí. Va a intentar salir rápido ahora Robis, pero no tiene goma para plantar. No tiene gomas para traccionar. Muy importante traccionar en esa curva y estaba claro, tanto al frenar las ruedas como al salir. Hay que seguir el adelantamiento de los saculetes ahora mismo. Sí, ha visto que el otro no podía defenderse y ha dicho, aquí me coloco y aunque le deje todo el hueco del mundo en el exterior, no va a poder acelerar mejor que yo. Vemos a Limus, a Pitu, sin gomas también, eminente parada para ellos, para él. Pitu no sé si entrará ya, digo yo, porque va, cómo va con las ruedas. A ver, no, tira otra vuelta. Y vamos a ver a Merchi, que también las lleva tira. Fritas. Sí, las lleva, sí, que las más como catar almendras, por Dios. Piu, recién cambiado, pues, puede ganar posiciones con las paradas de los chicos delante. Y Cente dándolo ahí. Pues Pitu igual va a dos paradas, O sea que tiene que hacer esta y otra más. Vamos a ver. Para sacarle las 10 vueltas. Bueno, voy a hacer un último tiempo. A ver. Cogollo ya con ganas de coger a Vicente, que lo ve ahí delante constantemente. Están los dos ahora mismo con goma también, menos goma para Vicente. Se puede acercar como yo ahora mismo. Vicente es en el de renta. Llevan todo el rato ahí, más o menos en ese tiempo. Le llevo viendo un ratillo y están así. Me alejo, te cojo. Bueno, llevan su guerra. Urzáis derrapando ahí un poquín. Poco combustible y muy buenas gomas para Urzáis. Muy buenas gomas y muy poco combustible, la verdad. Sí. No sé si van a entrar a arreglar o no sé. La verdad que está muy lejos. Sí, cierto. Se le han puesto al revés hoy la carrera al compi, ha tenido roturas. Sí, a locos, sí. Y suelen ser pilotos también muy, muy rápidos. Y es raro verlos tan atrás. Oye, puedes tener una carrera mala o no has podido entrenarla o cualquier cosa, porque Urzai ya le conocemos, no es nuevo. Hemos corrido contra él en el Iparco y demás y bueno, es un piloto bastante rápido. Pero bueno, hay veces que o no puedes, ya te digo, no puedes entrenarla o tienes dos fallos, rompes el coche y dices, mira, me voy a dar las vueltas y ya está, ¿sabes? Ha habido mucha pelea, ¿sabes? En las primeras posiciones ha sido un poco loca, la verdad, la carrera ha sido brutal, lo está siendo de momento. A ver, está más calmada las cosas ahora. Se ha calmado un poquito, se ha estirado todo porque, bueno, pues volverán a coincidir las paradas y volverá a ver otra vez mogollón, ¿no? Ha habido un momento ahora que, es que hay distintas, si te das cuenta, hay gente que ha parado en muy distintas vueltas. Por lo menos hay dos o tres estrategias, dos mínimo, tres o cuatro en el aire. Entonces ahora este último stint, que empezarán a ser los últimos para muchos, por ejemplo, Germán ya va a llenar hasta el final. Va a hacer ya las 10 vueltas y hasta el final. Entiendo que al corte vaya a hacer lo mismo. Jack también hará lo mismo. Ahora vamos a ver dónde sale todo el mundo y los coches que tiene que adelantar, claro. Lo que quede de aquí después de estar, que paren todos, ya sería la posición real. No creo que ninguno haya parado ya para ir hasta el final. Van a tener que pasar todos una vez más. Mira, no es parada. Y ya se... Estaba en Panis en un momento, Mara para allá. Adelante, Sorry, estaba para un momentito, tenía que mirar un asunto. Tenía pendiente ahí, familia. Jack D en la segunda, ahora mismo, con estrategia, vamos a ver, también estás tirando un puñado el tema de. Sí. De y va bien de ritmo, ha hecho un 42 la última vuelta, que para ir así de desgastado, pues oye, no está mal. Siempre está el circuito, me encanta, me gusta mucho el circuito. A mí es un circuito, Tete, que vas de una curva a otra, no tienes un respiro tampoco, frenadas. Esta curva, que la que vemos ahora de Víctor Rafales,
Es una curva con dos radios, se abre, se cierra. Es complicada, muy fina, y con este coche no es fácil, ¿eh? Estos vehículos hay que frenarlos prontín, bien. Y de verdad, qué pilotazos, tío, qué bien lo hacen, qué finura. Venga, va, tenemos a Quijotes en la tercera y la cuarta. Están haciendo un carrerón hoy. Bueno, hoy leches no, hoy. Atrás siempre, no, pero siempre, hoy están muy, yendo muy bien, ¿eh? Les está yendo muy bien la cosa con incluso esos penaltis que han tenido, que les han salido muy caros. Y, sí. Y lo han recuperado muy bien, ¿eh? Lo han recuperado muy bien. Son muy constantes, siempre. Quijotes son muy, muy constantes. Sí. Y bueno, pues eso te hace siempre estar en una posición por lo menos adelantada y mantener las posiciones en la clasificación general. Está en la mitad, estamos en la mitad de la carrera, esta sería la cuarta carrera. Y a partir de aquí, pues nada, la cuenta atrás, las cuatro que quedan. Que vamos a cambiar de coches. Hay por ahí un GR2, un par de ellos creo, un GR1. Y la última carrera, que es una carrera peculiar. Además, yo tengo muchas ganas de verla. Es una carrera que me llamaba mucho la atención y por eso la puse. Con el E30 en N400 en su Cuba. Sabéis que me gusta mucho ese circuito. Carrera de distancias cortas, ¿eh? Es una carrera de distancias cortas, ¿no? Sí, tiene que tirar un pedo porque no cabemos la carrera, porque... Sí, va a estar muy, muy, muy chula. Sí, va a ser complicada y bueno, una última carrera decisiva para, a lo mejor, para algunos equipos, para conseguir posición. Que va a estar... Se puede cometer cualquier fallo, salir... Oye, que alguien te toque sin quererlo, ¿vale? Pero es muy fácil, ¿eh? Que haya algún problema o que haya algún accidente en ese circuito con tantos coches, ¿eh? Hace doblados, un todo, tío. Días que no echamos, al menos yo, una carrera en su Cuba. ¿En su Cuba? Sí, al corte, peleándose está el corte encima, ¿eh? Se está acercando ahí sigiloso, pero ya está incluso paralelo. Va a intentar por el exterior del animal. ¿Sí o no? Venga, va, con un par, vamos al corte. No. Al final se espera un poquitín. Échale clavos al Germán, dice. Ya. Es que cuidado, cómo va el tío. Ya ves. Mira, el corte tenía muy buen ritmo, tío. Y hoy tenía muy buen ritmo al corte. Qué buen follow, merci. Pumuki, Romero, merci, Tito. Cuando ahora mismo vemos este paralelo, cómo adelanta. Qué bueno, al centímetro al corte, que ahora mismo se va a distanciar seguramente de Rozacunetes, porque a Rozacunetes le falta goma y combustible, va a parar ya. Así que ese vídeo del cañonero, merci. Merci, entendé por ese follow, caramita. Pelea aquí, venga, al corte, recuperando la cuarta ya, ¿eh? Vamos a ver, y posiblemente la segunda posición. Y vamos a verlo si llega hasta el final. Es muy posible que sí, muy posible que no. A ver el combustible, yo diría 23.71, que igual sí, paran ahora mismo los chicos de Quijotes. Vamos a ver dónde salen. Me parece que vimos pasar al corte ya. No, al corte ahora va a pasar, sí, a recuperar esa posición. Mira el tío ahí de la bandera. Se ve que... Venga, pasa al corte. A ver si pasa también Jack de esa tercera posición. Combustible, más tirable. Estos van hasta el final. Rozacuentes a box. Sale Rafales ahora mismo con gasolina a tope. No a tope, salen bien de combustible. Y seguramente haya salido su compañero de equipo y nos lo hemos perdido. Veníamos a Rozacuentes ahí, combustible también. Me tocaba parada ya. Venga, habrá chido sexta. Combustible, Rafa, creo que hasta el final sí, también. Sale quinto. Venga ahí, Piu, séptima para Piu, buena posición, muy contundente, aguanta Piu, que estás dando mucha caña, es el primero de tocas ahora mismo en carrera, así que dale gas, Tete, Cogollo en la octava, apretando, recuperando sus posiciones al final, que estaba un poquito más atrás y viene muy cerca de Rozacunetes, pero muy cerca, viene como un león. Con todo nuevo. Ya ves, con el cuchillo entre los dientes. Vamos ahí, ya están paralelos, madre mía. No, ni si lo ha pensado, es que no ha tenido opción de Cogollo a defenderse, como que dije. Nada, tiene que sacar esa velocidad, Rozacunetes, es que Cogollo tiene que parar también. Vale, ok, sí, falta goma. ¿Cómo se nota la diferencia de estos coches si vas con tanta goma? Venga, octava ya va Rozacunetes, apretando, va a ver hasta dónde consigue remontar. Vemos atrás también a Robis Dieber, que ya ha parado. Hasta el final, hasta la sexta ya no tiene que parar ninguno más. Esas posiciones ahora mismo son reales. Vale. Estas dos, al menos Merchi, es posible que si tenga que parar con medio depósito a hacer las 7 vueltas.
Hostia, me parecen muchas. Vamos a verlo, Mucho tiene que ahorrar, va a tener que ahorrar si quiere hacerlo, Mucho. Sí. Pero yo lo intentaba, Yo lo intentaba. No puede permitirse otra parada, si no va a caer muy, muy atrás. Y si él ve que puede cambiar un poquito antes y mantenerse ahí. Porque Pitu va roto. Sí. Tiene más gasolina, pero tiene ruedas peores. Vicente viene fuerte por atrás, viene con mucha goma y combustible. Creo que sí, hasta el final, sí, vemos que sí. Sí, hasta el final ya. Y Zeiss, la 14, combustible también y goma hasta el final. Vamos a ver la cabeza Vicente de Vicente ha roto. ¿Qué pasó? ¿En serio? Ha roto Vicente, sí. ¿Vas a verlo? Sí, pues justo cuando hemos quitado el coche ha roto. Me he quedado viéndolo un ratito y ha metido una rueda en el césped y adiós. Oh, qué lástima, vamos Vicente. Nada, va a tener que acabar así y ya está, no pasa nada. Sale Cogollo ahí, lo veíamos del box. Pasa Vicente, Cogollo ahora por detrás con sin rotura, sin nada, va mejor Cogollo. Venga Vicente, aguanta ahí. Aguanta, aprieta ahí. Piu apretando a Pitu, Pitu va roto y Piu lo está viendo desde atrás y va ¿en a qué posición es mi niño? 10-11. 10-11, sí señor, lo vemos, Sí, 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 venga Piu, dale gallita, ahí limos, ahí aguanta, defiéndete como puedas también. Esa falta de goma, esa rotura ahora mismo, difícil defenderse. Tiene que ir tranquilo, Piu, que le puede adelantar en cualquier momento, va roto, se ha acercado muy, muy fácilmente y no, tiene que ir tranquilito. Ahora es cuando tienes que calmarte y encontrar el sitio adecuado para adelantar. Sí que sí. Vamos ahí, esa pelea. La décima y la once. Está más chill ahora la carrera, pero aún así hay peleitas. Está siendo una carrera fresh. Eso tiene que aprovechar él. Una coladita, alguna cosa así, que la va a tener. Venga, venga, se pone ahí para forzar el fallo un poco. Aguanta ahí, presionando Piu a Pitu ahora mismo, cerquita, no quiere perder un metro. Qué bien lo está llevando Pitu por eso, está tapando muy bien la labor que está haciendo. Muy inteligente, no pierde trazada. Venga, a ver el rebufo de Piu ahora, derrapa un poquito, Pitu no se aparta para no darle rebufo. Muy astuto. Es en la cámara de Pitu, de Piu. De Pitu, dando para atrás. A Piu ahí. Tiene momento, venga, por interior Piu, sí señor. Adelantamiento, están ahora en paralelo. Pasa Piu. Buena Piu. Dale, gallita, enhorabuena, buen adelantamiento. Venga, para adelante ahora. Chinchano y a por el siguiente. Pelea también aquí detrás, lo decíamos, entre Vicente y Cogollo, que está encima ya. Sabe que Vicente tiene rotura. No tiene buena goma. Tenía el coche ya decente, recién parado. Así que le va a costar, le va a costar un poquito ahora mismo a Cogollo adelantar a Vicente, De hecho está encima, pero claro, acercarse una cosa y adelantar es otra. No para el corte, pero sí para el resto de los mortales. Así que... Nuevo follow de Mes Antonio 1, Merci Tito, muchas gracias por ese follow. Voy a montar otro vídeo más potente. El de cañonero. Es que los morritos del Derland me faltan, tío, como agua de mayo. Caramita. Pelea entre Cogollo, entre Vicente. Venga, va, Cogollo ahí. Si se tira. No, como se enseña a un lado y a otro. Y aguanta muy bien, Vicente. Colino, merci, tete. Merci, tío, por ese follow. Y por el vídeo, por cojones. Merci, gracias familia, sí, buena, follow al canal, un apoyito, gracias, hostia. Que va muy bien, qué buena pelea entre Vicente y viene por detrás mala ya, Vemos banderas azules para estos dos pilotos porque lo va a doblar. A ver si lo vemos, salto a la primera. Germán Mara nos va a doblar, Tete, y atrás había pelita también en la 13 y la 14. Y la 14 no, ahora está. 11, Vamos a ver. 10-11. Sí, Piu por el interior. Lo volví a atacar, sí señor. El piloto de Limos presentando batallón, Sí, sin ruedas ni nada, defendiéndose muy bien ahí. Gas. Muy guerrero. Gas. Pero al final es que la diferencia de ruedas es mucha. En cuanto ha podido sacarle un pelín. Se va a colar. No. Va a tener. Buena trazada al final. Un poquito, pero sí, bien, al final bien. Le ha sacado velocidad. Sí,
Sí, la verdad que sí. Sí. Venga, vamos para. Ya le metí un segundo. Vamos posiciones para arriba. Vamos a ir echando vistacitos. En la décima estaba Melchi ahí dando cañas y rotura, bombas y combustible. Decíamos que Melchi tenía muy poco combustible, a diferencia del resto de los compis. Mira, lo veis que tiene la mitad de combustible que los demás. Vamos a ver si consigue. Igual tiene que parar y todo, Es muy posible, es muy posible. Esa posición se puede recuperar, quién sabe, o si no tiene que apretar un poquito, muy poco. Muy poco. Así que venga, a ver si nos sorprendes, Melchi, consigues mantener la posición ahí potentemente. Pero se acerca muy rápido Piu por atrás, familia. Viene con goma, con coche potente. Uf, sí. Mucho tiene que ahorrar. Mejores condiciones. Pero bueno, a ver hasta dónde conseguir, oye, aguantar ahí como un titán. Ahora ya lo has jodido, ¿sabes? O sea, parar es muy caro. Si paras ya estás perdido. Pues aguantar y a ver lo que puedes sacar. Si está claro que tiene, Está claro. Le pueden meter 10, pero la parada son 20 o 20 y tantos. Entonces, ahí está. Ya. Hay que quedarse ahí. Si paras ya te ha matado, o sea, ya has perdido. Así que hay que quedarse ahí, y a lo que pueda salir, sí señor. Ahora ahorrar como vamos. Blanchito séptima ya, pasábamos antes también por encima de Ronnie Fieber, que lo vemos en la octava. Bien, bien, aguantando ahí. Me encanta mucho el diseño de pelea. ¿Qué pasó? Tercera segunda, ¿eh? ¿En serio? Sí. El ahorro que ha tenido ya en el repostaje y conservando los neumáticos le está dando su fruto ahora. Sí, tiene más goma, lo vemos ahora. Este tío es de los míos. Tiene más combustible al corte, sí, tío, es de esos que sí, tal, ¿eh? Sí, pero manda la goma ahora mismo. 29-31 ahora mismo, Cachelito, para el final queda nada ya. Ostras, no se esperaba esto. Queda esta y dos más. Tres vueltas, ¿eh? Sí, vamos a tener aquí emoción. En el estilo anterior, si te has dado cuenta, él ha ido conservando mucho, guardando gasolina, habrá tardado menos en el repostaje y ahora igual ha hecho lo mismo. Se ha quedado un poquito atrás, ahorrando, manteniendo un ritmo y al final, mira, pues le ha dado su fruto. Ahora mismo está encima de al corte. Hostia, peleón, tío, aquí atrás también, y... Perdona, Tito. Tranqui, yo me quedo aquí viendo esto. Está vivo encima de Limos ya. Me lo pedía Víctor, pon a pie. Está ya, vamos ahí. Encima de él, Melchi no puede pelear demasiado ahora mismo por el tema del combustible, que va seco. Intentando tapar todo lo que puede, vamos, Pío, aguanta ahí. Y vemos peleita, creo que atrás también, de Vicente y Cogollo, aún siguen en pelea. Vicente con esa rotura lo está aguantando muy bien. Cogollo también, lleva cada uno un lado roto. O sea, uno daba las curvas mejor para un lado y otro para el otro, ¿sabes? Entonces. Hay un Cristo que fijas ahora mismo, Cachelito, que está. Hay pelea en todos lados, tío. Y Rafael es que se acerca, pero con una pasada. Y con. Bueno, no, el mismo combustible tal, porque ya está apretando, pero. Como se peguen un poquito aquí al corte y ya que. Rafael, ¿dónde está? Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado, con esa estrategia. Rafales. ¿Cómo aguanta el corte? ¿Cómo lo intenta con también? Gomas también buenas. Oye, vamos, ¿cómo ya se va a poner esto? Sí. Dos vueltas, Cachelito, tiene que aguantar el corte ahí. Narini, que lo sabe también, ya lo sabe, ¿eh? Sabe que tiene que meter si un coche aguanta, y dos vueltas solo. Acerca a Rafales. Si lo aguanta, acerca a Rafales. Vamos a ver, tiro interior, que si Jack. Que si adelanta, tope. Se puede ir. Pero nada, esto, por dentro. Mira, Rafales, sí, Rafales, ya está aquí, Rafales. Lo tiene encima, pierde la segunda posición ahora mismo. Oh, al corte, vamos tercero. A rebufo y viene Víctor por atrás. Está lejos ahora un poquito. A ver. Rafales sin goma. Mucha menos goma ahora mismo que... Perdón, no Rafales al corte. Mira, se notaba al traccionar, mira cómo ha salido. Sí. Oh, cómo viene. Al traccionar, mira cómo ha salido, se nota mucho. Y ahora la frenada igual. Coloca mucho mejor el coche, no tiene que pararlo tanto. Mira, va más fluido por la curva. Claro. Y tracciona la salida muchísimo mejor. Uy, derrapa un poco el corte. Uy. ¿Cómo viene Rafales? Loco por atrás, vamos a verlo. Ya está, Rafales encima, segundo. Rafales huele sangre ahí. Sí, podio. Vamos a ver, Cachelito, date una vuelta por atrás. Cuéntanos un poco cómo está. Nos quedamos aquí viendo esto.
Buah, pues mira, Brachito penalizado. Que se tiene que quitar la penalti. A ver, no hay pelea. Ahora aquí vamos para atrás, vamos a verlo. Robis, octavo, Piu, noveno. Ya se ha ido de Cogollo. Vicente sigue detrás de Cogollo. Aquí, estos dos tienen un rato. Pitu se ha quedado atrás. Yo adelanto a... Va muy mal, muy mal. Se ha quedado atrás. Messi no le va a coger porque es la última vuelta. Urzáis también muy atrás, dejando pasar ahora mismo a los primeros. Pues Vicente ahí apretando, Cogollo lo adelantó. Vamos con la segunda de Jack. Vamos adelante, cachito, ahora mismo. ¿Dónde está el jaleo? Yo creo que lo más tenso ahora Víctor es lo que hace Víctor Rafael. Víctor Rafael, décimas, ¿eh? Última vuelta, décimas, última vuelta. Y quedan curvas... como para quitarle esas seis décimas con las ruedas que lleva. Sí. Vamos a ver una entrada a meta, cuidado, espectacular, ¿eh? Sí, me equivoqué, a ver. Y Germán haciendo la última curva, pero Germán, lo sentimos mucho, tío, pero sí, es que tío. Tienen aquí estos una liada buena, verlo. ¿Sabes? Nada, un momentito, Germán. Nos vemos. Germán, la suelta. Lo siento, teníamos que hacerlo. Gran carrera, Germán, de gran buena. No hay más que decir, pero. ¡Hostia, que está encima! ¡Mira, mira, mira! Por fuera lo intenta. Madre. ¡Vamos, grita! ¡Completa, corta, aguanta! Pero es. Queda un poco si este si era. ¡No perdíamos! Vamos ahí, tercera, cuarta, ahora que consigue Víctor. Ya las curvas, a ver si estoy le mete el coche. Sudando, tío. Estoy yo sudando, ¿sabes? Por fuera, a ver, corte, aguanta, se mira al interior. Muy bien, el corte. Va a intentar Rafito, Rafael, esto más goma, a ver. Sale rápido de rama, madre mía. A ver qué pasa aquí. ¡Guacha! ¡Gracias! Por delante al corte, mira. ¡Qué de rampa, qué hombre, por Dios! ¡Hostia! Cuarta de Rafael, es increíble. Qué buena Rafael, es ahí al corte, muy final, bien. Qué final, ráfagas, quinto, ya, carrerón. Carrerón, hostia, se me carrerón, sale el corazón, tío. Rafa nos entra, quinta posición, muy buena carrera. Brachitos, sexta posición. Final. Muy bien. Vamos, profesor, dice por ahí. Muy bien, Brachito. Profesor, muy bien. Carrerón, se ha marcado carrerón, tío. Brachito entrando ya, Rafa Ponentes sí, también. Sí. Séptima al final, vaya, perdón, no entrando, no. Sí, última vuelta ya al final, sí, claro. Se queda así la cosa. Sí. A falta de ese tiempo, Robis Dieber. Jodido, qué carrera. Enhorabuena también a Robis. Carrera ahí aguantando bien, gomas, aguantando todo. Octava al final. Caramba, pero perdido otra vez. Estoy fallando con las cámaras. Piu, enorme, derrame. Un cátamo incluido esa novena. Gran carrera. Gran batalla. Lo has hecho muy bien, Piu. Y al final, pues los demás por abajo. Familia. Hostia. Ha estado cerca un guac, ¿eh? Sí, es verdad, toma. Carambita. No ha faltado nada. Uf, carrera, cachalito, tío. Sí, muy buena carrera, sí, señor. Ha estado parada, pero bueno, más tranquila al medio, pero... Hostia. Ha sido un comienzo bueno. Ha tenido pues un momento en que las estrategias separaban los coches, pero luego los han vuelto a juntar. Entonces, bueno, la verdad que ha habido un buen final. Brutal, brutal carrera, chicos. Enhorabuena, Germán. Te hemos podido poner muy poquito, tío, pero es que había un peleo, lo que teníamos que verlo. Joder, qué carrerón. Es que es muy sólido, increíble. Pero por atrás, los pilotos de Quijote, Arimi, madre mía, Jokers, Top Gas, todos. Espectacular, espectacular. LTR, todo. Vaya carrera, tío. Ha habido peleas hasta en la cabina. O sea, es increíble, tío. Muy buena carrera, muy buena carrera. Vamos a ver, voy a invitar al audio al profesor que no le tenemos. Venga, invita ahí, a ver, parece que tenemos ahí un momentito. Ahora ya está más que invitado, está de siempre aquí. Y increíble. Sí, Germán, y al corte otro que tal baila, siempre está. Qué bien, cómo aguantado al final, qué peleorro. Vamos a ver, ¿no? Repetición, vamos a ver los resultados, people, un momentín.
Uf, tela, 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 telita, tela. Germán, el puro que les ha metido. La pelea del principio la ha venido muy bien. La ha venido muy bien. Y lo ha sabido aprovechar y a darlo. Al final, Arini en la segunda. Muy buena posición consigue hoy el equipo Arini. Jack D. Gran pilotazo. Nos vamos a acordar bien dentro de un poquito. Y al corte tercero. Buen podio. A ver, al final hemos tenido que ver por atrás cómo ha quedado la cosa de Piu, HTR, Cogollo en la décima. Vicente 11, Pito en la 12, Melchi en la 13 y Urzai en la 14. Buenas, familia, ¿cómo estamos? Opa, buenas noches. Ey, ¿qué pasa? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos por ahí al corte, ha entrado Germán y Jack. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, a ver, yo quiero preguntarle al corte. Porque sí. Has sudado, para entrar ahí al final, te has ganado el podium ahí con uñas y dientes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, al principio en la primera curva ya perdí a Mara por los choques que había y eso. Y luego he intentado rodar lo más fino posible, ahorrando bastante. Y luego, bueno, luego en el último stint he dicho, bueno, pues voy a poner un poquito más de gasolina e ir un poco más a tope, ¿sabes? A ver si le ha recortado un poquito o no, pero al final lo ha apagado las ruedas ahí, ¿verdad? Sí, lo ha apagado bastante, sí. Y el primer stint he visto que, claro, que las has forzado también, por eso quizás te has quedado, aparte de porque tenías tráfico y el jaleo que ha habido al principio, sí que es verdad, pero claro, sí. al querer remontar y tal, el primer stint igual te ha fallado, sin embargo el segundo stint la gestión ha sido mucho mejor, ha sido más tranquilito, sí. Y has hecho una buena gestión de los neumáticos, pero el primero, claro, te ha matado el tener que pelearte ahí para poder ir para adelante y ahí ya es cuando se te ha separado, pues Mara bastante. Porque la verdad que tienes un rimazo, has hecho un tiempazo, tío, con medio depósito. Te has quedado una décima del tiempo o un poquito más del tiempo de la pole, tío. Y los dos con el depósito a la mitad, ¿eh? Que los que venían detrás venían con el depósito casi vacío. Así que teníamos un rimazo, que nosotros ya apostábamos porque iba a haber ahí tortas toda la carrera, ¿eh? O sea, hemos dicho, venga, ahí lo tiene ya, va a darle guerra a Germán, no por nada, pero por ver espectáculo, Germán, que macho, te vas para adelante, tío, y no hay quien te vea, ¿sabes? Pues nada, espero que te lo hayas pasado bien al corte, como siempre, que hayas disfrutado de la carrera y nada, nos has dado un espectáculo como, bueno, no nos decepcionas, ya sabes que aquí tienes una afición. Hostia, me declaro fan, siempre tío, lo pasamos muy bien contigo. Sí, nos lo pasamos muy bien contigo y hay algunos pilotos que dais siempre mucho espectáculo. Pues nada, tío, enhorabuena por ese podio otra vez, tío. De verdad. Muchas gracias. Sí. Y nada, Jack, el profesor, cuéntanos. Buenas noches. Pues mira, aquí no puedo hablar muy alto, vale, tengo la familia acostada al lado, tengo gente de familia. Tranquilo, tranquilo. Pero si se me oye bien, pues nada, chico, una sudada terrible, es la primera vez que compitía más o menos a este nivel. Qué decir de Germán, intratable, o sea, imposible pillarle. Vaya. Al corte espectacular, o sea, intentaba cogerle, me cerraron, en el segundo stint me cerraron, no me acuerdo el nombre, no era capaz de pasarlo, me tapaba todas las puertas, perdí un poco al corte. Y luego, bueno, en el último stint, pues intenté tirar a la muerte. Tiene más gasolina, intenté tirar a la muerte hasta que le pude dar caza. No sé si ha habido un poco ahí de rifirrafe en la última vuelta. Eso ya lo dejo a cosa vuestra. Y bueno, pues espectacular, la verdad, que muy bien por los tres que hemos estado ahí luchando. Sí, muy, muy buena estrategia, muy buena gestión de neumáticos y de gasolina, tío. No, además, David y yo... pues no somos muy 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 rápidos, pero bueno, pues nos gusta llevar siempre una buena gestión de neumáticos, de gasolina, y hostia, te hemos visto que es lo que te ha dado un poco el poder acercarte ahí, la gestión de los neumáticos ha sido muy constante, los has guardado muy bien al principio, has empezado a apretar a la mitad, aprovechando el coche pesaba menos y que tenías unos neumáticos decentes, has podido mantener un ritmo bastante bastante constante. Así que muy bien, muy inteligente la carrera, muy muy bien gestionada, la verdad. Muy bien gestionada. Enhorabuena, tío. Intentar llegar al ritmo de Germán y de Alcorte era imposible. Yo nada. Ese segundo no lo tenía. No sé dónde lo han sacado ellos, pero yo no lo tenía. Era imposible. Es un marciano. Era imposible, chicos, era imposible. Di que sí, hay que saber cuál es tu guerra y centrarte en ella. Porque si te centras en ir a por Germán, al final no adelantas Alcorte y te hubiesen adelantado tres más. Sí, o sea, aparte. Es así.
el chico que viene detrás, no me acuerdo su nombre ahora, o sea, nos venía recortando casi medio segundo por vuelta, Rafales. Y digo, nos va a coger, al final no pilla, digo, o me escapo o me voy, o sea, nos coge al final. Rafales, rapidísimo también. Sí, Rafales, sí, sí, yo digo, si os pegáis un poco más... Y os engancha. Ostras, si os pilla. Os engancha, macho. Sí, sí, sí. Si le llego a aguantar un poquito más, yo veía que tenía un pelín más ritmo que el corte, pues al final me tuve que... Me tengo que arriesgar a intentar pasarlo, si no me... Intentar pasarlo. Sí, claro, sí, a los dos, ya tenía, ya pegarse con uno es difícil, pero con dos ya no sabes por dónde. Al final te ganan las dos posiciones. Sí, suele pasar. O te vas fuera, correcto. Sí. Pues lo he dicho, bueno, un placer. Igualmente, enhorabuena. Gracias, dicen por aquí. Y nada, vamos con team, profesor, con el campeón. Con el campeón, Germán, macho. Para un poco que te podamos sacar en la cámara, tío. Estate quietecito, ¿no? Te vamos a tener que dar otro coche. No, sale muy poco porque como va solo, pues no. O sea, haces un carrero, pero pues no vende, eso no vende. Entonces, sí que te sacamos porque vamos viendo un poco la diferencia de la gestión de neumáticos, el tiempo y tal, pero bueno, sales esporádicamente, ¿no? Estos de atrás que van a pecho descubierto ahí, pues son los que chupan cámara, pero nada. Carrerón, tío, ¿qué te voy a decir? O sea, un ritmazo, buena gestión, estrategia buena y otra vez, bueno, el primero, tío. Cuéntanos, ¿te lo has pasado bien con el coche? Sí, el coche, bueno, a mí como me gustan los coches de calle, de serie, bien. Pues, con esto disfruto mucho. Era un coche, bueno, Ford no... Bueno, casi los coches americanos no giran mucho, entonces no. Había que tratarlo con cariño. Había que tratarlo con cariño, entonces pues bueno, la conducción era como muy suave, muy en su sitio y que no derrapara mucho para que no se fuera. Muy dulce, pero retrasar el cambio, ¿verdad? Reducir tarde y esas cositas. La vuelta rápida en lo que es en la clasificación, más o menos, al principio ya es lo que tenía, lo que había entrenado, un 38.9 o algo así creo que había hecho. Un montón. Mi idea era llegar a 37, pero bueno, de momento aún no había llegado. Para un poco, hombre, no digas eso, que está aquí la gente delante. En la vuelta de quali, no, bueno, has hecho el tiempo con el combustible a tope. Has hecho la quali con el combustible a tope. Y los se te ha acercado, pero gastando combustible. Tú ya en la vuelta 2 habías dejado la pole hecha. Sí, y ahora, en la última vuelta has dicho, toma. Sí. Has mejorado todavía. Eso fue brutal. Pero cuando podía ser posible hasta el 37, ¿eh? Pero hay que ir muy, hostia, fuerte, puta, tío. Sí, vaya, que seguir fuerte. Pero bueno, que después en carrera, pues lógicamente, pues mantener, no subir mucho las revoluciones, porque al ser atmosférico, aunque llega a tope lo que es el tope de las revoluciones, aún estira un poco más. Entonces sí, había que estirar un poco menos el coche para que consumiera menos y nada, mantener ritmo, sobre todo. Sí, eso es. No tener accidente. Y bueno, al final pues hemos tenido suerte. Ratchito, compañero, no ha tenido tanta suerte, no tenía buen ritmo. No pude ayudarle lo suficiente porque claro, no podía, él no estaba detrás mía para que me siguiera y bueno. Pero bueno, una buena carrera, buenos puntos también, sobre todo para clasificación. Y nada, dar la enhorabuena otra vez tanto al profesor, que lo llamáis vosotros, ¿no? Sí, eso nos han dicho y nosotros pues le llamamos profesor. Y nada, otra vez a Jokers, que está tercero, así que nada. Sí, un guerrero. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos este espectáculo y nada, os vemos en la siguiente carrera. Enhorabuena los tres, ¿eh? Carrero. Un placer, muchas gracias. Igualmente. Chicos. Gracias, nuestro. Chicos. Venga, un saludo. Buenas noches. Buah, Cachelito, yo creo que hemos tenido carreras potentes, pero hoy hemos tenido una carrera muy potente, tela, Chula, tío, está muy chula. Ha estado muy chula. Además, ha tenido un final ahí apretado, macho. Increíble. Ha estado muy chula, la verdad que está muy chula. Ostras, Tete, nada más ahí, que añadir. Ha sido increíble, me lo pasa muy guay contigo aquí, ya lo sabes, como siempre. Igualmente, David. Siempre es un placer. Sí, que sí, claro que sí, Tito. Nada, a todos los que nos veis, agradeceros el apoyo al canal, esos follows que tenemos día a día. Muchas gracias a todos los que nos veis, nos veréis. Decir que mañana hay pelea en el canal de Juve, en la Iparco por la noche, ¿no? Un cachelito y...
Y también tenemos... Sí, mañana de parco con Juvesito y nada, tenemos ahí a 8 pilotacos dividido en 2 equipos y nada, está una competición también muy, muy, muy emocionante. Ya no sé no sé si la sexta, la séptima o la octava edición que corremos seguido con ellos. Sí. Y es muy divertida venir a vernos, que echaremos un buen rato. Sí, que sí. Nos vemos ahí a las 10, a las 11, perdón, 11, 11 y media en el canal de Juvesito y Sports. 11. En el canal de Juve. Ahí está, no os lo perdáis, familia. Y el domingo pues tenemos la liga interna de Top Gas a las 5, empezamos directo. Y a tope, también a darle caña. Así que nada, hoy tarde ya, jueves, mañana viernes, día alegre, mañana decir, día triste el que no se disfruta, así que es perdido ese. Disfruta lo que amas y abraza lo que sientes, familia. Un abrazote enorme a todos. Feliz viernes. It's hard to breathe, but that's alright.